Bienvenidos al podcast Motorlat número 201. Mi nombre es Andrés López y hoy me acompañan Estefanía Bruera, José Carmona, Iacbek desde México y el maestro Enrique Scalabroni, que lo volvemos a tener hoy, que hoy le vamos a hacer muchas preguntas sobre muchos temas relacionados con la carrera, y el comentador Diego Luciano. ¿Cómo andás, Diego? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bien, Andy, la verdad que tuvimos una previa así fuera de aire bastante complicada, ¿no? De media hora de debatir un par de temas y adelantándonos que no nos pusimos de acuerdo. Así que creo que tenemos un gran programa hoy con muchas voces encontradas y desencontradas en las opiniones de cada uno. Una breve intro que quiero hacer, y ni más ni menos antes de entrar en lo que es el corazón, o sea, la parte central del programa, ¿no? Este domingo que pasó se festejó las mil carreras de Fórmula 1. Y la verdad que honestamente voy a expresar desde mi punto de vista, ¿no? Y yo creo que esperaba más de estas mil carreras. Esperaba más en lo que es la organización de la Fórmula 1, ¿no? Me quedó un sabor o un dejo amargo, porque la realidad es que esa foto inicial en la cual se veía Prost y algunas figuras ilustres de la Fórmula 1, faltaron muchos más, ¿no es cierto? O sea, faltó un campeón, un bicampeón como fue Alonso, recientemente retirado de la Fórmula 1. Faltaron otros campeones, ¿no? Que Button, por ejemplo, y así muchos otros más, ¿no? Que están hoy en día, bueno, quieras o no, están rodeados de lo que es la Fórmula 1. Entonces, me parece que se puede organizar de otra manera, inclusive ver correr, o sea, ver girar nada más que el Lotus 49 de Graham Hill, que lo condujo el hijo de Damon Hill. Yo creo que también podía haber, tenemos muchas veces que lo vimos en Silverstone, o vimos en los shows que hacen al año, grandes autos, ¿no? Y la realidad es que me quedó un sabor y me dejó un dejo triste, ¿no? Porque yo pensé que, como se venía promocionando mismos en las redes sociales y en los sitios de Fórmula 1, pensé que se iba a ver otra cosa, ¿no? Y si bien, sin desmerecer a China, China tiene un hermoso circuito, tiene muchos fanáticos, yo creo que esta carrera en mil se tenía que haber festejado en otro circuito, ¿no? Así como Monza, por ejemplo, o quizás Silverstone, otro circuito donde haya otra afición. Entonces, ese es el sabor amargo que me deja con respecto a estas mil carreras y a la falta de lo que fue de ver más cosas, ¿no? Si bien yo entiendo que se mostraban imágenes del paddock, que veíamos cascos, algún coche en escala, o la firma de los pilotos y demás, yo creo que se pudo haber organizado de otra manera. Fue muy, no sé si la palabra es justa, muy austero o muy conservador el festejo de estas mil carreras. Por otro lado, la verdad que fue una carrera que en sí, dejando de lado estas mil carreras, en sí China esperaba mucho más que en lo que respecta a lo que fue la carrera en sí. O sea, me dejó una sensación rara, extraña, de una carrera que por momentos fue aburrida. Y si bien el horario de esta parte de Latinoamérica no ayudó, yo creo que más de uno cabeció y más de uno se quedó dormido en alguna que otra situación. Después, lamentablemente, por lo que vamos a ver más adelante, los Team Radio, el show de la radio, el show de Ferrari y demás, nos levantó un poquito más el ánimo y pudimos polemizar y ahí nos despertamos, ¿no? Pero la carrera no me dejó mucho, más viendo lo que fue Bahrein y esperando que China, con estos cambios que hubo de aerodinámica y demás, esperando más sobrepaso, lo cual no lo fue. Después me dejó otra sensación rara Bottas, ¿no? La verdad que Bottas parecía que era un lobo que se iba a comer todo de vuelta en esta carrera y finalmente pecó de cometer errores y pecó de una largada muy mala. Yo esperaba más de Bottas, y a Hamilton, lamentablemente, si Bottas comete errores, y esa clase de errores inocentes, y más en una largada, muy difícil lo va a poder abatir, ¿no? Y después, para terminar un poquito lo que fue en sí de todo, quiero destacar algo que quizás nos olvidemos en el programa, es lo de Checo Pérez, ¿no? La verdad que hizo una gran largada Checo y terminó los puntos, y bien, bien por Checo, porque se hace valer en Force India, que es un primer piloto, y por algo lo contrataron, ¿no? Porque muchas veces se cuestionó y algunos medios cuestionaron de que Checo había llegado por la plata, y yo creo que Checo
No está ahí por la plata o haya llegado por la plata, quizá lo haya ayudado a llegar ahí, pero demostró que es un buen piloto en la largada que hizo y rescatar esos puntos valiosos que rescató para el equipo. Así que bueno, perdón si me fui bastante extenso, pero quería expresarme en las sensaciones que sentí de estos mil grandes premios con respecto a la Fórmula 1, que esperaba mucho más cosas y esperaba mucho más cosas de China, ¿no? De Ferrari hoy no voy a hablar, creo que vamos a hablar todos en su momento, y es otro año que en mi sensación va pasando, ya van tres carreras y nada, los puntos se alejan, los puntos entran a correr distancia y es complicado. Sí, bien. Una cosita para la cuestión esta de los centenarios y dónde se celebraron. Nunca se celebró, sobre todo en los últimos tres, en lugares históricos. Fíjate, por ejemplo, el Gran Premio 800 se celebró en aquel célebre Singapur 2008, ¿no? Donde venía Felipe Massa liderado y de pronto vemos a Nelson Piquet chocándose en el muro y luego nos encontramos que era todo a propósito, ¿no? Sí. Después, el Gran Premio 900 en Bahrein, que al principio, Bahrein 2014, ¿no? Al principio fue una carrera más o menos modesta, era la segunda de la era híbrida. Y en un momento dado, con el safety car y todo eso, salió un carrerón donde Hamilton y Rosberg pelearon por la victoria. Y bueno, ah, después. Esa carrera fue que. Los Mercedes le habían sacado a Ferrari, ¿cuánto? ¿40 segundos eran? 39 claro, Ferrari, segundos, creo. Sí, casi le sacaban una vuelta. Pero tremendo. Para cómo tenían problemas de fiabilidad, me acuerdo de esa carrera. Sí. Y bueno, y este último Gran Premio 1000 en China. Es donde caiga, ¿no? No, es así. Y también hay que tener una cosa. No es casualidad que sea China y que no es no hayan decidido extenderla hasta Silverstone. ¿Por qué China? Porque no es solamente tiene una base de fanáticos, etcétera. Es el gran mercado del automovilismo. Uh-huh. Es donde Mercedes, sí. Ferrari, Renault, Honda venden. Con más razón, tenía que haber hecho una fiesta mucho mejor. Es así. Claro, tenía que haber hecho igual, una fiesta igual mejor. Lo que pasó, claro, igual yo me quedo con la sensación de lo de Diego. En el sentido que sin demasiado fanfarria, podrían haber hecho, no sé, como hacen en otras carreras en Europa, llevar 5, o sea, 10, 15 autos emblemáticos y que giren el sábado. Que show hagan, que arman durante el año, podrían haber llevado claro, su coche perdón, también. Con, o sea, con haber invitado. Me parece que se quedaron, ahí te paso, José, me parece que se quedaron demasiado con la emotividad digital, ¿no? Hicieron unos videos muy lindos, muy bonitos, con una música espectacular, qué sé yo. Pero yo vi eso en la semana. No hicieron más nada. Claro, yo vi la antesala a eso de lo que posteaba la Fórmula 1 y demás. Dije, wow, prepárense el domingo porque vamos a tener una cosa espectacular. Y sin embargo me mostraron un Lotus 49 a Damon Hill girando y después una foto con un papelón de trasfondo, ¿no? Que bueno, yo posteé ahí una foto, la verdad, muy cómica, que se estaba cayendo el cartel de fondo y la gente agarrándolo de atrás, ¿no? La verdad que fue muy cómica esa parte, pero bueno, nada, como poner un poquito de humor, ¿no? Pero sí, es muy fría también la foto, o sea, ¿no? Fue una foto, lo único que se pudo un poquito más animada fue cuando Leclerc entró a saludar a la gente y a sus compañeros de pilotos y Carlos Sainz lo corre y le gana la butaca, a ver, el asiento, o sea, a ver, nada más, después era muy, o la foto mismo de Binotto con Toto Wolff que hicieron una selfie, después lo demás, o sea, muy, muy chato, muy amargo, y en un momento dijeron, bueno, terminamos de sacar la foto y nos vamos, o sea, nada, la verdad que me dejó un dejo, no sé si sí, amargo. Y el faltante de pilotos campeones se debe que a muchos de ellos estaban corriendo, por ejemplo, Baton estaba en Japón, en Okoyama, por la primera cita de la Super GT. Alonso creo que estaba en test, haciendo unas pruebas o no sé, entrenando. Bien, pero está bien, Estefi, porque es gente que está activa y no podés pretender que dejen sus... A ver, con haber invitado a 40... A ver, ¿tan difícil era invitar a 40 o 50 pilotos Emerson Fittipaldi también en el mundo corriendo, que no están corriendo? Claro. Yo creo que los invitaron, no sé si querían ir. Bueno, está bien, pero que los inviten y no vayan es otra cosa. Ahora, vos tenés que asegurarte, a ver, si vos venís, yo te pago. Para que vengas, yo te pago la estadía y el pasaje te traigo. Entonces, juntá los pilotos y decís, bueno, a ver, 50 pilotos que compitieron. Y bueno, los que están en vida hoy en día y los que puedas traer y los llevas.
Es lo mismo que los autos. Tenés la Fórmula 1 histórica. O llevar los más emblemáticos, como recién dice Andrés, y ponelos ahí. Aunque sea, no te estoy pidiendo mucho, te estoy pidiendo por lo menos un recuerdo más grande, algo un poquito, no un Loto 49 que lo vemos todos los días. ¿Entendés? Claro. Bueno, pon algo más grande, decir, bueno, hicimos un show de una hora. Poné a girar un Matra. Mirá qué viejo que está Fulano, mirá qué viejo que está Mengano, mirá el auto ese, mirá el auto aquí, listo, y quedamos más contentos. No, tampoco, ¿viste? Era como sí. que. Es que lo han hecho. ¿Te acuerdas en Austria que lo hicieron el año pasado, el anterior? Que estuvo Nelson Piquet, que estuvo Alain Prost, que estuvo Lauda, todos manejaron, que de hecho hay un episodio muy, muy, muy cómico que Nelson Piquet le hizo como un chiste a Prost, si mal no recuerdo. Le manoteó la gallina. Claro, pero bueno. Fue divertido. Mirá, eso que era una carrera cualquiera tuvo más de esa remembranza que este Gran Premio 1000. Pero bueno, a ver, no me extraña, porque bueno, la gente que compró la Fórmula 1, no sé, no es gente que entienda de Fórmula 1. O sea, es parte de lo que quiere China. No, ojo con eso, porque si esto fuese Silverstone, por ejemplo, la fiesta hubiese sido mayor, porque es Silverstone. De hecho, hace muy buenas fiestas. Claro, pero no podés dejar eso al o sea, vos como marca tenés que cuidar esos detalles. No dejar que el promotor del país decida cómo se va a festejar los 1000 grandes premios. No, flaco, debería haber habido un contrato previo que dice, mirá, para los 1000 grandes premios no esperamos menos que esto. Pa. Por vos, como promotor, y por nosotros, como Fórmula 1, ¿no? Pero bueno, no hubo ese cuidado. Pero bueno, es un tema si más. Hubo temas de contratiempo. Por ejemplo, José decía si traían 50 coches históricos. El problema que tiene China es que son muy restrictivos para entrar y cosas. Uh-huh. Las visas, los trámites, etcétera. Entonces, pero ¿qué pasa? Ya los equipos tienen problemas con meter todo el elemento que usan para los grandes premios. Y encima, además, que muchos de estos coches históricos pertenecen a dichos equipos. Y no está piden a los clientes. O sea, tienen que pedir al cliente, etcétera, que los presten. El tema está es que China no es muy fácil. Si fuera en Silverstone, esto sería mucho mejor. Pero bueno, China por ahí es entendible. Más, yo hubiese hecho algo el domingo que viene, al siguiente, hacer algo en Silverstone. Sí. Algo. Pero bueno, ya va, en definitiva, fue la carrera número 1000. Tampoco es que hicieron demasiado en las carreras anteriores los números redondos. De hecho, tampoco fue demasiado, digamos, nunca les importó mucho. Me parece que esto era una buena oportunidad. Creo que algo quisieron hacer, pero es como que a todos nos quedó esa sensación como que se quedaron a mitad de camino, ¿no? Que nos hubiera gustado ver algo más. Pero bueno. En fin, la carrera china, creo que lo más preocupante de este fin de semana, y coincido con las palabras de apertura de Diego, es que no fue una gran carrera, para empezar, ¿no? O sea, encima, uno no es que la va a recordar, qué sé yo, por lo menos en la que mencionaste recién vos, Steffi, el 900 en Bahrein, bueno, tuvo esa pelea entre Rosberg y Hamilton, que fue lo que inició la debacle ese año, ¿no? Fue el primer puntito que se saludaron muy amigablemente después, que Rosberg fue como que le hacía que le pegaba, ¿entendés? Bueno, y después se descalabró todo unas carreras más tarde, ¿no? En Spa y ya sabemos la historia. Pero de esta, ¿qué nos vamos a acordar? Sí, probablemente nos vamos a acordar de la inoperancia de Ferrari para dar órdenes de equipo. O de pero bueno, eso, peor, estrategia. Claro, estrategia, o estrategia. No. Bueno, ahora lo charlamos. Entonces, simplemente era. Pero bueno. En fin, el fin de semana arrancaba. Todos estaban vaticinando que este iba a ser un circuito que le iba a favorecer a Ferrari. La realidad es que ya había gente que decía, bueno, está bien, esto le favorece a Ferrari, pero ¿quién va a ganar? ¿Leclerc o Vettel? Creo que
mucha gente se apresuró, digamos, Es más, te acoto algo más. Yo sé que falta todavía hablar a Fredito, Matías y Enrique Calabroni, ¿no? Te acoto algo más. Había dejado ahí traslucirse que había una investigación y que Christian Horner y que Toto Wolff decían que Ferrari andaba un pie de la recta, que tenían algo, que motor térmico, que motor eléctrico, que tenía más revoluciones y demás. Y la verdad que, honestamente... Era pomelo, Dieguito. No era olor a pomelo, claro, es que había pomelo. Eso, el olor, la era un motor de 70 con cubo de pomelo. Enrique, a ver, y de esto, porque Enrique... Enrique... ¿Qué opinás de esas movidas, ¿no? De esto que menciona Diego? Es decir, ¿qué opinión te merece esto? De que todos salgan a decir que Ferrari estaba perreado, que Ferrari estaba adelante. ¿Cómo andás, Enrique? Bien, buenas noches. No, esa es una cosa típica. Ferrari, si pierde, todo el mundo se ríe. Si gana, dice que está perreado. Ese es un drama de ser un equipo con mayor importancia en todo el mundo, ¿no? Y es el que más corrió y todo el mundo o está delante de Ferrari o está detrás de Ferrari. Es la referencia siempre de la Fórmula 1. Y eso lo dijo tantas veces Eccleston. El punto es que Ferrari tiene parece que tiene dos problemas. Una es que forzaron demasiado la parte del HIT, o sea, del MGU. Y parece que empezó a tener problemas ahí y también problemas, dicen, en la parte de inyección y todo, pero no creo que hubiese sido un problema de inyección, porque en el momento que un motor 6 cilindros que pierde un cilindro en funcionamiento se tiene que parar, no, porque sería una vibración tan violenta en todo el sistema del motor que sería imposible de seguir corriendo. Así que eso no fue. Si se hubiese agarrado un pistón, tampoco hubiese sido porque hubiese saltado todo por ahí. Se ve que hubo algo que ellos lo llevaron a máximo, forzaron demasiado y tuvieron que dar la vuelta. Como pasó en la primera carrera, que decían que Vettel había corrido con 7 marchas y no con 8 porque trataron de que redujera una marcha para que pudiese terminar la carrera. Esta es una parte. La otra parte es que el auto se ve ya claramente, y hoy lo decía también este chico Rosberg, que no tiene carga aerodinámica. El automóvil tiene velocidad final, pero no tiene carga aerodinámica. Y esto me llama la atención porque cuando siempre hay gente de motores, la primera cosa que quieren es sacar a la posterior. Si tú sacas a la posterior, entonces tienes que sacar a la delantera para poder balancear. Este es otro punto que faltaría en Ferrari, es eficiencia en curvas lentas. Y esto se justificó que anduvo bien en el circuito de Bahrein, porque en el circuito de Bahrein el auto de Leclerc le pusieron muy poca carga aerodinámica, por menos de lo que tenía Vettel, y el circuito de Bahrein es conocido por el ambiente que de gente que ha trabajado ahí, que cuando no se gana en las curvas porque hay arena y hay polvo de arena, cuando hay viento, y hubo mucho viento durante la carrera también, así que ensucia la parte lenta, esto se pega sobre la goma no se agarra, así que yo, por más que le ponga 10.000 kilos de carga aerodinámica, no voy a ir más rápido del otro que viene descargado. Con la diferencia que el que viene descargado va rápido en la recta porque consume menos. Y esa fue la razón de que Leclerc fue tan rápido, mejor que Vettel. Vettel le pusieron, parece que trabajó la gente de chasis, trabajó más en el auto de Vettel, y la gente más de motores trabajó sobre definiciones cuando pone. Enrique, a ver Diego. Enrique, una pregunta, ¿no? Porque hoy salió a la luz en un medio muy importante, ¿no? Que Ferrari tenía problemas más que nada aerodinámicos, y a raíz de que esa ala delantera y demás. E inclusive otro periodista importante también, un medio importante, decía, eso lo dije yo, lo mencioné a principio de año, de los problemas que tenía Ferrari con respecto a la parte aerodinámica. Y concuerda con lo que leía hoy, justamente en ese medio importante, leía ese periodista, que
mi fuente, ¿sí?, allegada a Maranello, me decía, justamente después del desastre que pasó en Australia, y los chicos, doy fe que los chicos saben y están al tanto, porque yo se los comenté a ellos en forma privada, había problemas graves en Ferrari que recién iban a estar resueltos en Barcelona, ¿no? Inclusive, uno de los chicos, Ariel en este caso, mencionaba, entonces, deduciendo por las palabras que yo les mencionaba y a raíz de esta fuente, me decía Ariel y nos comentaba que entonces el problema de Ferrari es aerodinámico más que de motor. Lo de motor sí pasó algo y pasó lo que mencionaba vos, Enrique, pero la pregunta mía es, a raíz de esto que mencioné, ¿es realmente entonces que tenga también Ferrari problemas aerodinámicos, lo cual le cuesta resolver? Bueno, te tenés que dar cuenta que Mercedes puso y tuvieron un error que no le dejaron girar, creo que en clasificación, porque estaba fuera de medida un flap, era más largo de lo que debía ser. Pero corrieron ya con el alerón número 5, versión 5. Ferrari sigue todavía con el aleróncito ese chiquitito adelante, que tiene prácticamente la mitad produce carga, porque un 30% o el 60%, un 30-40%, las aletas son paralelas, no están generando ninguna carga para que el aire se vaya sobre el costado de la rueda y no pase a través de la... Yo eso ya se lo expliqué hace 2 o 3 veces, después del test y todo, que no es un alerón para cargar. Si ya no te carga el tren delantero, entonces tú no pones carga en el tren posterior. Se ve que es un concepto para tratar de favorecer también el motor, o sea, que decir, bueno, tenemos mayor velocidad. Y yo viendo en este circuito, como se llama en la última carrera en Shanghái, viendo las velocidades finales, estaba Ferrari y en los 3 sectores siempre más veloz que todos los demás autos, y estaban a la misma velocidad que cualquier otro auto, pero la cosa que me llamó la atención es que en los 10 primeros no entraba Mercedes. Quiere decir que Mercedes para este circuito llegó más carga aerodinámica, pero tiene motor que le permite no tener que sacar ala en el posterior, y eso a mí, cuando uno dice por qué la potencia, que uno se da cuenta en función del alerón posterior que tiene, el consumo de potencia, dada por la resistencia inducida del ala posterior en función de la incidencia y la carga aerodinámica que da. El punto es esto, de ahí ves, entonces si tú sabes que el otro que tiene menos carga aerodinámica, porque ves el tipo de perfil de alar y todo, esto hay que haber trabajado en aerodinámica y Fórmula 1 para tener este concepto, no es fácil por ojo ver y entender, sino comparás en función de lo que conoces. Y el punto es que al tener menos... al tener esa velocidad final para este circuito, fue un error, porque si ellos fueron con menor carga aerodinámica, que era lo que funcionó, como dije, a Leclerc en el circuito de Bahrein, en la condición que en las curvas lentas no había grip, así que poniendo más carga no funcionaba, y se vio la diferencia entre el auto de Vettel y el auto de, ¿cómo se llama? Leclerc. ¿Pero de qué? Más carga no andaba. Ahora, en este circuito que tenés grip, en el lento, si tú no, y tienes curvas que eran importantes, sobre todo la curva de retome allá en el fondo y todo, si tú no tienes el auto en el piso ahí, perdés una barbaridad. Y eso es lo que pasó. Y por más que vayas más rápido en la recta, no ganabas porque perdías más en la parte lenta que en la parte veloz, que lo que ganaba el veloz. Pero Enrique, estas cosas no las ve el equipo, porque China es diferente a Bahrein. Sí, claro, tiene una larga recta, pero por la parte intermedia es donde más se saca el tiempo. De hecho, yo recuerdo muchas veces que Red Bull no lo ganaba en recta, pero se acaba una diferencia abismal en la parte intermedia. Algo que pasó acá en Mercedes, hizo lo mismo. Eso es carga aerodinámica, con la diferencia que Mercedes, al tener mayor potencia, yo pienso que estarán, no quiero excederme mucho, pero entre 30 y 40 caballos más, y que cualquiera de todos los demás, con la diferencia que Honda todavía tiene menos. El punto es que haber puesto a punto el auto, cuando yo leía las pruebas que hicieron, que estaban todos contentos después de la carrera de Bahrein, yo digo, ¿cómo? Esto no se dieron cuenta de que ahí está sucio. Ir ahí en un circuito sucio
no tiene nada que ver la puesta a punto de Bahrein con la puesta a punto de China. Y se demostró. Y ustedes ven que Mercedes, con menor velocidad, que casi 13, 14 kilómetros por hora más lento, llegó a estar primero y ganó en la forma que ganó, quiere decir que el problema fundamental, ahora estaba leyendo, y eso se lo dije antes durante cuando hablamos antes de este programa, que ahora entendieron que el trabajo hecho en los simuladores no dan los resultados en pista. ¿Por qué? Porque el simulador es una simplificación de un problema real, multiproblemático y multivariables, como es la vida real y la vida en un circuito. Y para eso, para poder resolver esas cosas, se necesita gente que ya tuvo mucha experiencia en pista, y no todos estos chicos jóvenes que también, con toda la pasión, voluntad, deseo, pero sin conocimiento, no pueden resolver ni dar los datos al simulador para que el simulador opere. El simulador no es nada más que nada menos que una memoria computacional que mueve un sistema dinámico físico. Pero si los datos que yo le estoy dando al computador para que él genere condiciones de pista, y las condiciones de pista no son exactamente porque no las conozco, no tiene ningún sentido trabajar en un simulador. Claro. Para claro, mí es como sería como cuando Ferrari tuvo el famoso problema de la falta de correlación entre el túnel claro, de viento y el auto, claro, ¿no? Es más claro, o menos pero lo mismo. En ese momento era una mal falla del túnel. Claro, pero ahí estás hablando de instrumental. Acá es un problema de túnel, aquel problema, como dice Estefanía correctamente. Pero también, aquí hay un problema también, ¿qué datos le doy? Porque yo los datos que le doy no es cuestión de software, porque el software es una cosa operativa del punto de vista racional, directo y lógico. Acá no van condiciones extremas. Si yo pongo errores en los datos de entrada, los datos de salida son errores. No se, ocurre, sí, no se olviden, que ya lo hablamos varias veces el año sí pasado también. Te está pasando viernes mañana y viernes tarde, el año pasado, el año anterior, que erraban todos los setups que venían de ¿cómo se llama? De Maranello. De Maranello, sí. Había un, no era un niñito, pero era bajito, pero era excepcional como piloto, que era, se llamaba, ¿cómo se llama? Kimi. Y Kimi fue el que salía, daba dos vueltas y dice, esto no va. Dice, desarmen todo, pongan esto, y les cambiaba el auto. Claro. Con lógica del cálculo de ingeniero y todo. No es que decir que Kimi era Dios que tocaba. Era uno que tenía mucha tranquilidad, mucha experiencia de pista. Era lo que decían, lo mismo me decía Frank Williams del Lole Reutemann. Te da dos vueltas y dice, pará, que esto no va, pongan esto. Claro. ¿Cuán importante es eso, hablar, no? Porque le cambiaba el auto, pero le cambiaba el auto para bien. Claro, o sea, claro. No podemos, por eso yo sigo insistiendo, los pilotos hasta Senna eran pilotos que se hicieron el automóvil después de muchas, miles y miles de vueltas. Después de Senna, creen que le aceleran con los computadores, con los simuladores. Después de Schumacher, diría, porque Schumacher se hizo la preparación para entender por qué. Este claro es el punto. No, ahí le quería corregir a Enrique, después de Schumacher, ¿no? Porque Schumacher también se hizo con muchos kilómetros encima. Y no solamente en monoplazas, sí, también Schumacher, en resistencia, con el famoso Mercedes. Schumacher a él no le, no le gustaban los simuladores. Pasivo. Senna tenía un aumento pasivo. Schumacher tenía el mejor auto en la historia de la Fórmula 1. Tenía todo, traction control, tenía todo. Se lo manejaban desde pista hasta la forma que hacían las correcciones. Él era un piloto excepcional, pero tuvo el mejor auto históricamente en toda la Fórmula 1 porque tenía corrección para cualquier lado, mientras que ya el Red Bull era un auto aerodinámico, pero le habían cortado toda una cantidad de ayuda al piloto. Claro. Ojo que sí, me lo permite, me gustaría también nada más agregar también a Alan Prost en esta lista, porque Alan Prost era un piloto que, al igual que lo menciona el ingeniero Scalabroni, es una realidad que él se subía al auto y podía sentir hasta el más mínimo detalle.
si estaban yendo en la dirección correcta o no. Y un comentario final, en 1993 Alan Prost menciona a ese Williams del 93, al más tecnológico probablemente de la historia, diciendo que no le gustó nunca ese auto porque gracias a toda esa tecnología nunca pudo sentir el auto como él estaba acostumbrado antes. Sí, claro. Yo para continuar esto, digo, yo trabajé con Prost en Ferrari. Y sí, él era un piloto que sabía cómo quería el automóvil y había que ponerlo como él quería. Mansell permitía más a los ingenieros poner a punto el auto, él le decía dónde estaba el problema y que se lo resolvieran los ingenieros. En cambio, Prost tenía un modelo que quería ese tipo de auto cuando en realidad el auto no interesaba la forma ni el color que tenía. Si tenía ese reglaje, para él funcionaba, desde el punto de vista de setup. Y pero eran pilotos que eran excepcionales. Lauda, Piquet, todos pilotos excepcionales. Cada uno era un artista en conocer su automóvil y lo personalizaba. Hoy no hay personalización de nada. Hoy claro. Estos chicos, viste, están llevando adelante lo que les dan. Pero justamente eso es lo que siempre discutimos, a la larga lo que siempre terminamos discutiendo, Enrique. Es decir, los autos dejaron de ser autos de taller para ser autos de laboratorio, y cuando tienen tanta tecnología encima, que en definitiva el porcentaje que puede aplicar el piloto es cada vez más chico, es ínfimo. Siguen siendo definitorios los pilotos, pero la diferencia es ínfima. Antiguamente, es decir, eso es otra cosa, los autos antes eran mecánicos. Sí, piloto sí, ponía a punto el auto como él quería. Hoy en día es imposible, ¿por qué? Porque ya vienen con un setup desde el ordenador, porque está todo electrónico, es decir, se le da más bolilla a lo que dice una computadora, a lo que puede decir el piloto. Si el piloto dice, no, me va de trompa, dice, no, pero ojo que mirá que el setup dice que tiene que ir así. Sí, pero a mí que vaya de trompa no me gusta. Entonces, claro, pero ahí sí entiendo el factor humano. ¿Cómo puede ser que un humano siga confiando en la computadora cuando a veces puede fallar? Porque me parece a mí que la ingeniería de los equipos confía en la computadora y no en el piloto. Claro. Es una cuestión de lógica. Si el ingeniero no tiene lógica, y bueno, pasan esas cosas. Vamos redondeando este tema. Dale. Trabajaba en Ford con el polaco Ortega, habían escrito un cartel los mecánicos del equipo del polaco Ortega que decía, porque venían los ingenieros de Ford y cambiaban las cosas y andaban cada vez para atrás, ¿no? Entonces, que eran los de fábrica, pero de fábrica son autos de calle. Entonces, en la parte de competición. Y habían puesto un cartel que decía, es más importante ser ingenioso que ingeniero. Entonces yo le dije, bueno, pongamos una cosa, el ideal sería ser un ingeniero ingenioso. Claro. Se terminó. Exactamente. Porque cuando el ingeniero no es ingenioso, no vamos a ningún lado. Y no, cuando no tenés creatividad, podés saber mucho, pero... O experiencia. Bueno. Enrique me mata, dice, cuando trabajaba con el polaco Orsegui, y se me caen las lágrimas, y me dice, cuando yo trabajé con Alain Prost, y decía, bueno, basta, cerremos todo y vamos. Sí. Bueno, de hecho, bueno, este fin de semana pudimos ver, y ya vamos, muchachos, con China, yo me acordé de vos, Enrique, porque este fin de semana estuvo Patrick Head en Williams, y a ver... No se sabe bien, lo tratamos de entrevistar, ¿no es así, Diego? También que estuvimos tratando de ubicarlo. Sí, tratamos de ubicarlo, fuimos a buscarlos al Hospitality Fernando Bray, que estuvo acreditado para Motorlat, junto con David también, que manejó la parte del home del sitio en inglés. Fueron los dos a buscarlo. David habla mucho mejor inglés que Fernando, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Tiene inglés porque es inglés él. Así que valga la redundancia, y bueno, fueron a buscarlo al Hospitality y estaba en reunión, ¿no es cierto? Ya previamente se lo había visto en la aplicación y le había mostrado en televisión que estaba Patrick Head ahí, muy serio, como es característico de Patrick Head, una persona muy seria, observaba todo con mínimo detalle. Bueno, lo fuimos a buscar al Hospitality, estábamos en reunión, en el momento fui a buscarlo, nos pidieron que vuelva más tarde.
Volvieron más tarde los chicos, pero bueno, Patrick Head seguía en reunión y le iba a ser imposible. Es más, creo que no salió para ningún medio finalmente. Cabe destacar que está como consultor, así como Enrique también más de una oportunidad ha estado como consultor de otros equipos a lo largo de los años anteriores. No sé en la actualidad porque Enrique no nos confesó, pero no importa. Así que bueno, tratamos de entrevistarlo, no pudimos, pero bueno, nos quedamos ahí un poquito con las ganas, ¿no? De hablar con una persona, y más sabiendo que amigo de Enrique Scalabroni, que trabajó con Enrique, de la trayectoria de lo que fue Williams en su momento, los mejores tiempos de Williams, y aparte que sigue siendo accionista de Williams también, ¿no es cierto? Claro. Y 72 años, estaba paseando, y bueno, se acercó a China, se acercó al Gran Premio, y estuvo ahí. Así que bueno, quedará para otra oportunidad Andy de poder entrevistarlo, ¿no? Patrick Head está trabajando como asesor de Williams, un poco desde la lejanía, pero lo hace, y bueno, y esta marca en qué situación está Williams, ¿no? En una situación tan desesperante que recurren al pasado porque no les queda otra, porque no hay otra. Tienen que recurrir obligatoriamente porque está claro que solos no están pudiendo salir. Es decir, se requiere eso, ¿no? Un liderazgo y alguien que piense un poco, porque, bueno, evidentemente Clark Williams no lo está logrando y si sigue así, yo creo que no hay mucho futuro para Williams. Por eso ver la cara de Patrick Head y ver su persona no es menor. No es menor, es decir, es algo significativo por lo menos para Williams. Y creo, ojalá, alguien le ponga un poco de cordura, ¿no? al asunto. Pero bueno, Williams realmente, después vamos a hablar, nada, no. La semana pasada hicimos una predicción de cuántas vueltas le iba a sacar el primero. Bueno, los que ganaron fueron dos vueltas. Dos vueltas le sacaron a los Williams. No sé si a los dos, creo que al de... Bueno, ahora después vemos bien a cuántos, pero fueron dos vueltas y obviamente es uno de los equipos más emblemáticos de la historia de la Fórmula 1. Tiene que haber... todos esperamos que haya una recuperación, ¿no? Pero bueno, el fin de semana empezaba con... Como lo venían... pregonando con Vettel en las primeras posiciones en la práctica libre 1, que siempre obviamente la práctica libre 1 no es una referencia, pero bueno, ya hay veces que dominan las tres prácticas y eso ya es un poco la antesala a lo que va a ser el fin de semana, ¿no? Así que siempre que hay alguien que gana una práctica, bueno, hay que por lo menos pensarlo en el contexto. La siguiente fue para Bottas. Y ahí, Steffi, ya empezaron los problemas de fiabilidad con Leclerc, ¿no? Exactamente, Leclerc que se perdió la simulación de tanda larga porque desde el equipo decían que estaban revisando el sistema de refrigeración, ¿no? Como pasó el primer día de la segunda semana de pretemporada en Barcelona. Prácticamente lo mismo, solamente con el detalle de que decía es para ver si tiene algún daño o para evitar daños más graves. Después del pasado las prácticas 2, empezaron a surgir los rumores y el más fuerte fue que tenía una pérdida en el motor, una pérdida de aceite en realidad. Otros decían que tenía una pérdida de líquido refrigerante. Bueno, cualquiera de las dos cosas es mala, ¿no? O sea, exacto. La cuestión es que... Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que... Bueno, esto es más para clasificación lo que pasó con Alfa Romeo, pero seguía más adelante. Dale, lo vamos a ver más adelante. Lo otro que llamó la atención fue que a Mercedes la FIA le prohibió o tuvieron que cambiar el alerón porque hicieron una prueba que no estaba, digamos, no estaba permitida, ¿no? En la práctica libre 1 giraron con un alerón delantero y en la práctica libre 2 le tuvieron que, digamos, sacar un pedacito. Eso, Enrique, ¿para qué lo hacen? Porque no me vas a decir que no sabían que no cumplía, ¿o sí? Eso, No es para hacer trampa, es que ahí alguien se equivocó. Claro, ok, bien. El problema, como te digo, hacen
Mirá, cuando tenés poca gente se hace poco y cuando se tiene mucho se hacen desastres. El problema es eso, cuando tenés exceso de gente no podés controlar el proyecto. Lo que pasa es que ellos también ven que les falta carga aerodinámica, tienen que seguir cargando aerodinámicamente y se encuentran que tiene que ir en la línea de Red Bull. Y decía, lo que pasa es que Red Bull sigue siendo escuela para todo el mundo. Lo que ocurre que al no tener los caballos no pueden ganar, claro. Ganan otro. Claro, sí, claro. Pero hace Enrique, esto solo, perdón, Alfredito, hace poco Enrique salió a hablar Marco, salió a hablar Christian Horner, salió a hablar Verstappen, que el problema de Red Bull también el problema estaba en el chasis. Y el lunes pasado sí, lo tocó en el programa. Ese ya te lo expliqué antes de la cosa. Pero Marco dijo que le iba a ganar a los Mercedes, Diego también. No, es que cuando ves que no pueden ganar, por favor. Se pone nervioso el piloto, empieza a gritar el piloto y entonces entran a buscar el culpable. El problema es que cuando te faltan caballos, te faltan caballos. ¿Viste? Y después, cuando te faltan caballos, viste, es como tener una frazada corta. O me caliento la cabeza o me caliento los pies, pero no puedo calentarme las dos cosas. O voy rápido, con mucha carga aerodinámica, y voy rápido porque tengo más caballos que puedo usarlo para recuperar la pérdida que de velocidad que me daría mayor carga aerodinámica, pero tener más caballos, yo tengo la velocidad final, y a su vez tengo carga aerodinámica para doblar en el lento, o cuando no tengo potencia, tengo que decidir dónde quiero ir rápido, en el lento o en el veloz. Pero eso depende del circuito. En Bahrein era conveniente andar en la recta rápido, porque no se ganaba en las curvas, por la arena, como ya se lo expliqué. Y acá en este circuito convenía las curvas de media y alta velocidad, perdón, de baja y media velocidad, que tener que ir en el rectilíneo rápido, porque se vio con Ferrari, se perdieron 3 décimas y media. Claro. Solamente bueno. Quería hacer una acotación en referencia al alerón delantero de Mercedes. Se modificó porque el argumento oficial fue que encontraron que era potencialmente peligroso para dañar un neumático trasero en caso de contacto. Por eso se hizo esa pequeña modificación. Sí, bueno, pero eso es lo que deben dicho ellos. Lo que realmente lo que la FIA dijo, que el problema fue que tú no puedes tener ningún flap que sea más largo en vista lateral, ¿viste? Cuando mirás lateralmente la end plate, la placa lateral, no podés ver ninguna cosa que supere esta placa. Y ellos tenían el último flap que salía para afuera 2 centímetros, así que lo cortaron. Cortaron porque se dieron cuenta que ese alerón, a pesar de eso, que tenían que perder un poco por esa corrección, el alerón era más efectivo que el que tenían de la carrera anterior. Tal cual. Bueno, la cuestión es que en la práctica libre 3, Bottas vuelve a liderar, la 2 quedó en manos de Bottas, Bottas vuelve a liderar la práctica libre 3 y ya empezamos se empezaba a hablar de que Bottas estaba de nuevo imbatible este fin de semana, ya se veía venir de alguna manera. Lo otro significativo que pasó en la práctica libre 3 fue el tremendo palo que se pega Albon en la entrada a la recta principal, una curva que en el pasado le causó problemas también a Giovinazzi, ¿se acuerdan con el Sauber? A Pascal Wehrlein, exactamente. Hubo varios lugares y bueno, y fue un golpe fuerte, tan fuerte fue que obviamente no pudo participar de la quali, tuvieron que cambiar el chasis. La diferencia entre la experiencia y la... Es decir, a Vettel se le espanta igual y él levanta un cachito y lo acomoda. Sí. El otro siguió acelerando. Es decir, bueno. A veces cuando hablan de los pilotos, dicen, oh, mira este pibe cómo anda. Bueno, estos son los detalles que a veces hacen la diferencia en los pilotos. Bueno, la experiencia, ¿no? Exacto. ¿Sabés qué? Acabas de ver en el clavo. ¿Te acordás el año pasado? Creo que fue o el anterior, no me acuerdo. Monza, lluvia torrencial, Grosjean estaba sacado por la radio que no se puede correr, no se puede correr, y se pega en la recta yendo. Y tiene experiencia. Tiene experiencia, pero vos te ponías la onboard de Grosjean y Grosjean lo estaba acelerando. Hacía. Y Hamilton pasaba por esa misma zona e iba bajando. El auto iba, no, ni lo tocaba Hamilton en esa parte. Bueno, eso es lo que vos decís, José, hay una diferencia. Pero bueno,
Son detalles. Son detalles, pero igual, ojo, eso también depende, va en la capacidad. Es decir, Andrés de Cesari también tenía, que para descanse, tenía también mucha experiencia, pero nunca aprendió. Pero yo lo que voy es que a veces los pilotos, es decir, la experiencia de Vettel, de decir, yo sé que levantando ese milímetro para dejar que el auto se acomode y no se enrosque como le pasó a Albon. ¿Viste? Bueno, pero eso bueno. Tal cual. Bueno, la cuestión es que esto ponía... Exacto. Sí, exactamente. Pero bueno, la cuestión es que esto, bueno, ya configuraba la quali. Aparentemente iba a ser una quali peleada, ¿no? Por lo menos en los papeles parecía ser que, bueno, como siempre, Mercedes escondiendo, por ahí Ferrari escondiendo. Verstappen se mostraba muy confiado. Dice, bueno, por ahí la pole hay que ver, va a ser difícil, pero estamos mucho más cerca. O sea, había ese humo previo, pero finalmente, bueno, lo que vimos fue... Pero lo de Verstappen que dijo eso no fue un humo, fue directamente una fogata, se dio con algo. Sí. La verdad que... No, y lo peor, hay algo peor en esa clasificación y sobre todo fumó en la... Fumó de la buena, con todo respeto, fumó de la buena, acá no se consigue esa. Hay algo peor de esa clasificación, que fue lo que pasó con Red Bull y los Haas, que no hicieron el segundo intento. Ahí vamos a tener la primer polémica del día y la disparo, que es, claro, todos ya lo vimos 45.000 veces, todos salen a último momento en la Q3, porque obviamente la pista va mejorando con el tiempo, etcétera, y el que último que sale por ahí tiene una mini ventaja sobre el que primero salió. Sí, así que esperan hasta último momento. Ahí se durmió Verstappen. Se durmió Verstappen. Escuchame. Se durmió. Bueno, de hecho, pará. Déjame que comento esto. El flaco venía el día anterior fumándose y estaba fumando dentro del auto, loco. Venía 2 por hora. Y la realidad escuchame. Es eso. Sí, hay 12 horas. ¿Cómo está el comentatorio hoy, eh? Sí, no, pará. Pero pará, déjenme un segundo que lo tiro y siguen ustedes. El tema fue el siguiente, que esto fue lo interesante. Él dice, no, porque hay una regla no escrita, que si estamos todos seguidos, qué sé yo. Pará. Y lo pone, la Fórmula 1 pone un tuit en su feed oficial con la declaración de Verstappen. Y Instagram. Con esto, en Instagram. Exactamente, fue en Instagram. Y Lewis Hamilton le comenta el post de Instagram y le pone abajo nope, como diciendo no. ¿Viste? No, hay dos tonterías ahí. Es lo único que le contó Hamilton. Bueno, ahora sí, Steffi. Hay varios errores en ese momento. Primero, de la parte del muro. O sea, de la parte de que cuando te dicen cuándo salir. Si salía Verstappen primero, antes de los Mercedes, etcétera, no pasaba nada de esto. Y lo segundo, en el caso de Verstappen ya con esa estrategia elegida por parte de Red Bull, tenía que seguir. Y encima, para cómo le dije, tenés que seguir, dale, acelerate. Le decían, sí, igual el ingeniero, él dijo, estoy acabado, ¿no? Sí, estamos acabados, le dice el ingeniero. Claro. O sea, ya el ingeniero tampoco le metió fichas. ¿Vos qué opinás, no, Matías? Cuando lo pasa Hulk, tenés que ir, dale. Bueno, pero igual el ingeniero ahí lo tiró abajo. Yo escuchalo de nuevo, el ingeniero lo tira abajo. Claro, en el final, ¿no? ¿Qué opinás? ¿Qué opinás de esto, Mati? Mati, estás ahí, sacale mute. ¿Me escuchás? Sí, ahí te escucho. Que a veces me parece un juego de tontos eso, como dice el comentador. ¿Para qué esperan? Salen con el tiempo justo los 10. Son tontos, ¿viste? Cuando vos estás mirando con toda la tecnología. A ver, Mati, no es que sean tontos, Mati. Dialogamos los dos, no es que sean tontos. A ver, salen con el minuto justo porque
Se supone que la pista entra en temperatura, el neumático entra en temperatura, por algo salgo en el minuto justo. O sea, hay una concordancia de muchos. ¿Cuántos autos se quedaron afuera, Diego? ¿Cuántos autos no pudieron dar la vuelta? Estamos de acuerdo, pero eso te digo. Ya, pero ellos erraron. Haas y Red Bull erraron. Pero yo te digo, Mati, te estoy diciendo eso justamente porque la realidad es que por eso salen con el minuto contado y salen con lo justo. Pero la realidad es que Verstappen se durmió. Verstappen venía mal y eso del código de honor y de Tom Cruise y las películas y todo lo demás. No, pero pará. O sea, yo lo que digo es, no entiendo por qué salen con el tiempo tan justo, después los pilotos, como Verstappen, se durmió, dice, muchachos, trabajan de eso y lo hacen una vez cada 15 días, 20 veces al año, ¿cómo? No entiendo. No entiendo, uno que lo está viendo no está entendiendo, el que está ahí no entiendo, o sea, y ahí me pongo del lado de un tipo que mira Fórmula 1 hace 30 años. Sí, bueno, pero te digo una cosa. Fíjense los dos McLaren, el Mercedes, cuando salen. Son los primeros en salir y después se regalan a todos los demás. Exactamente. Eso es lo que decía. Error, Red Bull. Y después se roba Verstappen. El pelo en el huevo cuando no se dan cuenta que pueden quedar afuera. Pasa que vos tenés que calcular el tiempo que vos tenés de vuelta, ¿sí? El tiempo lógico y el tiempo que haces en una vuelta anterior a una. Pero igual eso, ahora. Pero igual eso eso es de idiota, perdón, ¿no? Porque eso es de estúpido. Hago yo en el Fórmula 1 2017. Sí, bueno. Yo lo calculo en la quali en un jueguito, ¿no? Y ahí son 40 cráneos que ninguno puede decir. Bueno, pero, che, pero eso tenemos que salir distinto. A mí lo que más me llamó la atención fue que el box. Para mí, yo en principio le digo, pero el ingeniero es un error de ingeniería. Sí, no, es un error. Claramente. Porque después el piloto se puede. Porque a ver, el piloto después se puede. Pero aparte, vos fíjate una cosa. Verstappen le echa la culpa a Vettel, ¿viste? ¿Viste el que hizo? Lo pasó y dijo, anda, perito para la vieja, pero escúchame, si no llegamos. Sí. Vettel se dio cuenta enseguida. O alguien le avisó, o Vettel se dio cuenta enseguida. ¿Tan difícil es? Ahora, vos fíjate, Horner, ¿qué habló? Que la culpa fue de los Renault. Es decir, vos pero los Renault estaban atrás. Pero movete, querido, dale. Le tira la bronca donde a quien le conviene. Ahora, después lo de Verstappen diciendo, ya voy a tener venganza contra Vettel. Yo ahí le digo, ¡tum! Puntos en el coso. Vos no podés amenazar. Porque mañana hay un encontronazo entre Verstappen y Vettel. ¿Y quién me dice que no lo hizo a propósito? No, está claro. Está claro, pero bueno, es un poco el atractivo que tiene el personaje de Max Verstappen, ya lo hizo otras veces, ya tuvo, con la Ferrari en Spa, ¿se acuerdan ese episodio? A ver, ya tuvo varios de estos. Yo sigo pensando que todavía Verstappen no se cruzó con ningún Villeneuve. Bueno, pero no va a ocurrir, José. Claro, no va a ocurrir. ¿Sabes qué pasa también? Para mí esto, que empezamos a ver todo esto, porque no es un caso aislado en una carrera, son distintos problemas de distintos niveles. Es lo mismo del alerón, de Mercedes, todo esto. ¿Sabes cómo se llama esto? La falta de Charlie White. Claro, sí, tal cual. Pero lo descubrieron antes de las prácticas, el tema del alerón de Mercedes. Pero no te lo hubiesen, si estaba Charlie, no te lo hubiesen dejado entrar al circuito con eso, porque ya se lo hubiese verificado, se lo tendría que haber mostrado allá en el circuito, en fábrica, antes de mandarlo. Me parece que eso, achacar que porque no está Charlie White, me parece como es un despropósito. No es porque Charlie White falta. Porque era el siempre que pasó y con Charlie todo, White encima. Sabía todo y lo hizo 30.000 veces y los conocía, les conocía a la, el, ¿cómo se llama? La posición que tenía en el corazón, le conocía grupo sanguíneo, todo. Sabía cuál roba de acá, el otro de allá, sabía todo. Entonces, cambian el reglamento a mitad de temporada. Sí, la verdad que, yo coincido. Con Charlie. Yo coincido en esta porque, Charlie Whiting no era solo Charlie Whiting, era una cosa mucho más que él y todo el grupo que tenía con él. Claro, y aparte no era solo eso, sino que es un tipo que con muchísimos años en la Fórmula 1, entonces lo que vos decís, lo que no sabía porque lo sabía por viejo lobo, claro, porque ya lo sabe. Salvando la distancia, la continuación de Bernie. Tal cual, bueno, es que era... Conocía cosas en la interna de la Fórmula 1... Buenas y malas. Ojo, tal cual, había de tal todo. Cual, pero es un tipo, por algo fue lo que fue y estaba donde estaba, ¿no? Pero bueno,
En fin, la cuestión es que la regla no escrita de no pasarse no pasó, no por eso, pero no pasó nada. O sea, no es que no hizo ni un metro con eso, porque realmente nadie, todos le dijeron no, flaco, no, nada que ver. Hasta Hamilton le dijo nope, todo la comunidad dijo no, estás equivocado. Así que yo creo que ahí ya está, eso quedó subsanado. Pero la realidad es que, los Renault no pudieron clasificar o les afectó fuertemente. Bueno, produjo todo un problema y fue todo culpa de él, ¿no? La cuestión es que Bottas se quedaba con la pole y se queda con la pole y corríjame si me equivoco, con el primer intento. O sea, el primer intento... Mejora, pero Hamilton ya no... No, claro. Hamilton cuando termina su vuelta no le alcanza para... No superaba la primera. Después él mejora su tiempo. Exacto. Pero ya Hamilton no había podido mejorarle su primera vuelta. Entonces, ahí sí. Entonces ahí tenés... ¿Para qué esperar, no? O sea, con esa lógica también. Él tiene un Mercedes, Bottas se ve que estaba inspirado el día de la calificación, pero bueno, el tipo hizo el mejor tiempo antes que el resto y lo hizo al principio de la Q3. Entonces, bueno, son esas cosas que, bueno, son interesantes resaltarlas. Pero bueno, al otro día la cosa iba a ser muy distinta. Otra cosa, para terminar la clasificación, lo que pasó con los Alfa Romeo. Giovinazzi no salía a clasificar y Kimi Raikkonen se quedaba fuera en la Q2, perdón. Ambos, por temas de motor, Giovinazzi se había perdido también parte de los libres, sobre todo los uno, por un tema de que habían instalado mal el motor. Y aquí que es clasificación, no pudo salir por un tema de la centralita. Mirá vos. Y en el caso de Kimi Raikkonen, se quedó sin potencia en las rectas. Y aquí sale el otro tema, que es viene al principio de los viernes, en los famosos documentos de la FIA, diciendo que tanto Ferrari como Haas habían cambiado, entre otras cosas, la centralita. Algo que Alfa Romeo no hizo. No hizo, mirá. Claro, y bueno, y eso, según en palabras de Fred Vasseur, dijo lo pagaron caro. Mirá vos, o sea que... El no haber cambiado esa parte, produjo este tema. Bueno, es un tema probablemente que no le va para a volver en general, a pasar. El tema de Leclerc en Bahrein, ¿no habrá asustado a todos los usuarios de Ferrari? ¿O Ferrari dio la orden que hagan bueno, esto? Bueno, hay gente incluso que en esos momentos decía, por ahí están usando un equipo Alfa Romeo para probar algunas cosas que no prueban con el otro, que no prueban en Ferrari. Bueno, en definitiva, son todos equipos, a ver, más Alfa Romeo. Alfa Romeo es del riñón del grupo Ferrari, así que en ese caso incluso hasta podría ser así. Pero bueno, en fin, al otro día teníamos la carrera con Bottas en la pole, pero ya de la largada podemos... ver que Bottas no era el Super Bottas que Diego Luciano pregonó hace algunas semanas atrás. La verdad que largó mal, largó lento. Y después lo peor de todo creo que tuvo es que no se recuperó, ¿no? Tampoco, o sea, Hamilton realmente fue más rápido que Bottas. Mira, en un momento quiso recuperarse y ahí vino el cuestionamiento por parte de Hamilton de por qué había entrado primero Bottas y después entró él, ¿no es cierto? Así que en un momento sí estuvo apretando, pero nunca llegó realmente a donde tenía que llegar. Y la verdad que también después de ese cuestionamiento que hizo Hamilton, en la segunda parada, ¿no? Pero bueno, me voy a adelantar quizás porque los que desencadenaron todo fue Red Bull. Al haber después una segunda parada para todos, la verdad que Mercedes hizo algo magistral y como los mejores tiempos, ¿no? Entrando los dos autos a la vez y cambiando los neumáticos los dos juntos. Pero bueno, sí. Me estoy adelantando, Andy, perdón. Seguí. No, pero fue muy linda esa parte. Bueno, ahora lo vamos a charlar, pero fue récord aparte, según lo que dicen. La cuestión es que... De Red Bull, no de Mercedes. El de Red Bull fue récord, pero que de tiempo no, porque es por los dos autos. Ah, después por los autos, sí, está bien. Sí, era por los dos autos. Sí, era tiempo para los dos autos. Era como el tiempo global. La cuestión es que
En las primeras vueltas, bueno, tuvimos, yo creo que es la polémica del fin de semana, o por lo menos la primera polémica del fin de semana, que fue Leclerc. Algunos dicen que pecó de insolente, ¿no? Yo creo que los campeones son así, no son pura sangre. Pero bueno, empezó a pedir pista, digamos, primero le empezaron a decir, mirá, Vettel viene más rápido que vos. Vettel, a su vez, por radio, dice que él puede hacer los tiempos de la punta, que si lo dejan pasar, él va a buscar la punta, cosa que tampoco vimos que después haya ocurrido. De hecho, le dan la orden a Leclerc que lo deje pasar, y con muy mala gana Leclerc lo deja pasar, a ver, lo deja pasar perfecto, pero no sin protestar o no sin decir después, por ejemplo, en uno de los mensajes que dijo después de que lo deja pasar a Vettel, dice, bueno, yo ahora estoy perdiendo tiempo, no sé si quieren saberlo o no, pero bueno, se los digo igual. Y el ingeniero, en vez de decirle, sí, cállate la boca y seguí, le dice, no, sí, lo estamos discutiendo. Y bueno, ahí ya está. Ahí patinaste, ¿entendés? La autoridad y el liderazgo se te fueron por los caños, porque si el tipo se pone medio cajarrabia y vos salís con la cola entre las patas, olvídate, no lo van a controlar más. ¿Qué opinás de esto, Mati? Que es tal cual lo que decís, Andy. En principio, sí, opino que Ferrari es muy tibio a la hora de poner las órdenes de equipo, y claramente la prioridad la tiene Vettel como piloto número uno, y lo tendría que saber Leclerc. Si no lo sabe, es problema de Ferrari. En mi opinión, no hablo con la verdad, sino que opino. Y creo que después, para sacarse el problema de encima, lo hacen girar como 7-8 vueltas más a Leclerc. Oh, bueno. Para tomar el undercut, Verstappen, no queremos que peleen nuestros dos pilotos. Prefiero que salga quinto y no cuarto peleándose entre mis dos pilotos, porque no soy fuerte para dar una orden de equipo. O sea, lo que mostraron básicamente es debilidad. Sí, es falta un de completo liderazgo. Despropósito. Ya vamos a tener tiempo de hablar de la estrategia. Pero primero, Ferrari actuó, hizo un poquito de lógica, que es una sorpresa, cuando le dice Leclerc que deje pasar a Vettel. Para ir a buscar a Bottas. Obviamente no funcionó, porque las próximas vueltas, Bottas tenía un ritmo y Vettel era mucho más lento. Creo que Bottas estaba en 1.7. ¿Y por qué no funcionó? Y porque Bottas está más rápido. ¿Por qué no funcionó? No, a ver, yo disiento, la verdad que disiento totalmente, porque, a ver, Vettel venía con un ritmo superior a Leclerc y vino y se comió atrás 4 vueltas, en lo cual todos sabemos lo que implica, que un coche esté atrás de otro en el desgaste de neumáticos. Y lo vimos en Mercedes con Hamilton y demás. Entonces, verdaderamente tenía más ritmo Vettel que tenía Leclerc. Entonces, cuando Vettel, la parte de los pits le pide el ingeniero a Leclerc que deje pasar a Vettel, Leclerc parecía un nene caprichoso, se le puso atrás a Vettel. Sí, o sea, Vettel lo pasó después de 5 vueltas, lo cual desgastó más el neumático, y quedó atrás Leclerc, y empezó a tener ritmo Leclerc, y perdió ritmo Vettel. Es más de una oportunidad vimos cómo clavaba los neumáticos, cómo frenaba los bloqueaba, neumáticos. Sí. Y claro, ya estaban desgastados totalmente los neumáticos, entonces por eso no pudo recuperar el ritmo Vettel. Y es más, como no pudimos pelear, como no se pudo pelear con Mercedes, quisieron resguardar con Verstappen, entonces había que sacrificar uno o el otro. Y todos saben muy bien que Vettel es el primer piloto. Pero ¿cómo? Pero Diego, ahí es donde le siento. Diego, tanto Ferrari tenía la opción de salvar a Vettel y de Leclerc de Verstappen. Pero con esa cosa de sacrificar a uno, no. Hicieron un desastre. ¿Puedo, Dieguito? ¿Te puedo hacer una pregunta? Diego, comparar a... Muchachos de A1. A ver, Mati, dale. Digo, ¿por qué estiraste 7-8 vueltas, si es como decís vos? ¿Por qué no sacaste, por qué no le hiciste parar a Leclerc 1 o 2 vueltas después de Vettel, que salga atrás de Verstappen, pero que salga a 1 segundo y medio, 2 segundos, no a 8? No, no me entendiste. Yo planteé de principio, Matías, que a lo que están diciendo de que Vettel, cuando pasa Leclerc, fue más lento,
sí, fue más lento, pero ¿por qué fue más lento? Porque se comió 5 vueltas atrás de Leclerc cuando ahí tenía que haber dejado pasar la primera vuelta. Ya Leclerc tenía que haber dejado pasar porque Leclerc venía frenando, se venía distanciando de Bottas. Fíjate los tiempos, cómo se va alargando los tiempos, y Vettel venía con mejor ritmo que Leclerc. Entonces era normal que lo que tenía que el equipo tenía que pedir que pase Vettel a Leclerc. Se demoraron en la orden de los pits. Te voy a dar la razón, se demoraron. Ahí hay un problema de que no ponen en criollo los huevos sobre la mesa, ¿sí? Porque ahí se demoraron. Aparte, escúchame, a ver, para dejar cosas bien en claro. Leclerc arrancó la primera temporada en Alfa Romeo, corrió 3 carreras en Ferrari y ya, ¿qué es? ¿Un dios? Yo entiendo, no, que pero Diego... Que tiene, yo entiendo, no, que es un pibe, pero, perdón, déjame terminar de hablar. Yo entiendo que es un pibe que tiene mucho talento, yo entiendo que es un pibe que tiene sangre, entiendo que es un pibe que quiere ganar. Lo entiendo perfectamente, pero si vos ves que venís retrasando y que no tenés un ritmo de carrera, que tu compañero atrás, dejando de lado ahora que es un cuádruple campeón mundial, lo dejamos de lado, que tiene mejor ritmo, déjalo pasar de entrada, Matías, y no me hagas comer las cubiertas como se ha comido. Nunca lo puedes dejar de lado que el líder viene atrás tuyo. El problema, sabe, a mí me estamos parece que hay equipo, algo, acá José, hay algo muy simple. Ahora, discúlpame, Diego, si en 4 vueltas la Ferrari Vettel gastó las gomas por estar atrás de otro auto, es una porquería de auto, te aclaro, me parece todo, a mí. Yo estuve viendo los tiempos. A mí alguien me mostró los tiempos de los dos. Me mostró los tiempos de los dos. Tanto Vettel atrás como Vettel adelante de Leclerc. Y la diferencia es mínima, nada. Cosa, José, perdón, no es que venía medio segundo más rápido Vettel y se encontró con Leclerc. Perdón, no te entendí, José. No, él, a ver, lo que dice José es que la diferencia no es tan grande. Pero acá, a ver, lo resumo brevemente. A ver, digo la posición de Diego es que Vettel desgastó sus neumáticos y totalmente. Es por eso que cuando finalmente lo dejan pasar, o lo deja pasar Leclerc, no tenía más neumáticos para irlo a buscar a Bottas. Totalmente. Yo creo que algo de cierto de eso puede haber, pero creo que a Bottas no lo alcanzaba ni. No, tampoco. Alcanzaba igual. Y con 4 gomas de Bottas, No, no, está bien. Pero, lo que dice Vettel para auto, digamos, para meterle presión al equipo, es yo puedo hacer los tiempos de adelante, déjenme pasar. O sea, Vettel es el que tira la primera piedra, dice, che, sí, vengo rápido. Pero las radios, perdón, Andy, pero las radios salen 2 vueltas después de lo que está sucediendo. Ojo, que ya eso está comprobado. Sí. La radio de lo que te manda la FOM sale 2-3 vueltas después de lo que está sucediendo. Te la manda tardía, ¿sí? Cuando a Vettel lo pide es en un momento, cuando la FOM te lo muestra es otro momento, y cuando lo pasa pasaron 5 vueltas. Y a la contestación de José con respecto a lo que me decía de que no ve que se desgaste neumático con otro equipo. José, te recuerdo que en Mercedes pasó exactamente lo mismo, más de una oportunidad, cuando Hamilton venía atrás de Bottas o cuando Hamilton venía atrás de una persona, que se les comía los neumáticos mal. Y recuerden, muchachos, porque Hamilton pedía entrar a boxe porque decía, muchachos, Guys, no tengo más neumático, no tengo más nada que hacer. Y se ve claramente, Vettel, cuando pasa Leclerc, ¿sí? Y lo deja pasar Leclerc a Vettel, se ve que no tiene más neumático, bloquea en la curva, creo 14, si mal no me equivoco, bloquea los neumáticos 2 o 3 veces y no tiene más cubiertas, Y a todo esto teníamos que cuando Leclerc venía delante de Vettel, y Vettel venía atrás esas 5 vueltas, Verstappen venía comiendo segundos a lo loco, Andy, fíjate la aplicación. Sí, eso por favor. Verdad. Sí, venía obvio. Segundos a lo loco. Sí, sí, eso es verdad y es Ferrari cierto. No lo vio. Ferrari no vio lo de Verstappen, estaba tan enfocado en Mercedes que no vio a Verstappen. Y hace lo que hace con Leclerc, ¿no? La estrategia de Leclerc, la única, mirá, Esteban Guerrieri hizo la misma pregunta que yo en Twitter, ¿sí? ¿Qué quisieron hacer con Leclerc? Yo le pregunto, no entiendo. Bueno, Bebo Girolami, ¿sabés cuál fue la única explicación que pudo dar? Que Ferrari había retrasado a Leclerc con el solo hecho de pensar de lo que pasó el año anterior con Ricciardo. Pero ahí está hablando cuando habló Esteban a lo que es. ¿Entendés? Ahora vos fíjate una cosa. Yo no puedo concebir que un equipo como Ferrari esté pensando en un safety car faltando 10 vueltas. Pero ahí estamos mezclando cuando en realidad perdieron un puesto, viejo. Porque vos te podés equivocar en la primer parada. Sí, le dieron 5, 6, 7 vueltas más que a Vettel. Te podés equivocar en la primera. Y ahí se dieron cuenta que perdió segundo.
No, y en la segunda parada hacen exactamente lo mismo y pierden el puesto. Claramente, no, no es por eso, claramente yo creo que hay, a ver, me parece que hay una impericia, pero también, digamos, ¿qué es? ¿No? Es preferir, y me quedo con lo que dijo Mati, que es preferir perder un puesto para que no se peleen mis pilotos porque yo no lo puedo controlar. No es así tampoco. No, te puedo repetir, se dio esas condiciones. Si se dio esas condiciones, obviamente que quedó Verstappen, quedó ahí con el cuchillo entre los dientes y venía atrás retando segundo. Y ahí había que sacar, había dos opciones, o quedaba Leclerc adelante o quedaba Vettel adelante, y la opción fue que quedara Vettel adelante. Es así de sencillo. Pero es verdad, yo entiendo bien lo que dice José con respecto a lo que dijo Esteban Guerrieri y lo que dijo Blevio Girolami, que no entendía estrategia. Ahí es un punto más adelante. Yo estoy hablando del punto atrás de donde se origina todo, y a partir de ese momento que se origina todo, de ahí se sacan las demás cosas y las demás conclusiones que no se entendió qué quiso hacer Ferrari, ¿ok? Contendiendo a Verstappen y demás. Y para rematarla, Verstappen entra por segunda vez y le quemó los papeles a todos. Vos fijate la desesperación que hubo, que entró Ferrari, que entró Mercedes. Mercedes metió los dos coches juntos, muchachos, de lo imprevisto que fue lo de Red Bull. Rompió el molde, nadie empezaba a parar. Es más, Leclerc no empezaba a parar tampoco. Iba a seguir hasta el final con los neumáticos que tenía. Sin embargo, Red Bull con Verstappen, la verdad, hay que chapó, sacarse el sombrero. Rompió el molde y hubo un caos ahí terrible. Apretaron pero el botón. Diego, a ver, pará un cachito. Pero el Red Bull de Verstappen terminó 27 segundos del primero. A 13 segundos de Vettel. ¿A dónde? Si vos me decís, Verstappen con esa parada le sopló la cola y terminó a un segundo de Vettel, o a un segundo de... Terminó a 30 segundos. ¿Qué me estamos hablando? ¿De qué presión le metió? Yo la verdad eso no lo entiendo. A ver, me parece que estamos subiéndonos arriba del auto. Verstappen otra vez, no, porque lo fue a pelear a un Hamilton que venía con el brazo hacia el costado. A ver, José, me parece que estamos viendo otra carrera. A ver, Alfredo. Sí, ¿no será Alfredo. Que en Ferrari sobreestimaron la velocidad que podían alcanzar con un nuevo juego de neumáticos? Ah, eso también es posible. Sí, puede ser. Puede ser esa opción. A ver, Enrique, ¿qué opinas de el error que está cometiendo Ferrari en estos últimos 3 años en estrategia de carrera es enorme. Pero esto parece un error garrafal. Esto es de amateur. Así que están haciendo cosas que nosotros estamos viendo, se está diciendo, lo tiraron atrás a este o favorecieron al otro, y en realidad me da la impresión que está pasando cosas porque cometen error en la estrategia cuando ven que alguien da un paso, puede dar un paso, enseguida, el año pasado, cambiaron neumáticos con un juego que le hizo Mercedes. Le mostraron el neumático y después se metieron a él y los obligaron a cambiar. O sea, a mí me da la impresión que quien es responsable de la estrategia Ferrari no está a la altura para estar en Ferrari. ¿Sigue siendo Iñaki, Alfredo? Sí, Iñaki. Pero no entiendo así por qué. Así es, sí. No sé por qué lo siguen teniendo, porque no es una cosa de esta carrera, de la carrera anterior, de la carrera del otro, el año pasado, el otro año anterior. O sea, es una continuidad de errores. ¿Cuántas veces se discutió los errores de estrategia de Ferrari? ¿Cuántas veces? ¿En tu programa? ¿En los programas ustedes o no? Miles de veces. ¿Les puedo hacer una pregunta? O sea, entonces ahora, porque se llama Leclerc, que es nuevo, que va fuerte, que el chico quiere ganar, que sé yo, hay pasión por él y todo, llama la atención. El año pasado, ¿cuántas se comió? Con Raikkonen se fueron espantosos, ¿no? Porque hacían lo mismo que hicieron con Leclerc en esta cara. Perdón. Perdón, chicos. Lo que vimos en Leclerc, en esta carrera se le hicieron un montón de veces a Raikkonen. Lo dejaban. ¿Cuándo lo hace para? Cuando termine la carrera, y lo dejaban. Y Raikkonen terminaba perdiendo muchísimas posiciones. Sí, perdió posiciones de ganar también. Claro. No, a ver, fue. A ver, Mati, vos querías hacer una pregunta. Sí, yo
Y es, o sea, voy a dar mi opinión y les voy a preguntar si ustedes no sienten lo mismo o no perciben lo mismo. Yo creo que Ferrari está muy condicionada. Después de Bahrein estábamos todos diciendo que Ferrari, si Leclerc seguía rápido, iba a tener que tomar una determinación. Y no lo digo yo, o sea, se leían las redes, el periodismo. Y es como que Ferrari está muy condicionada a lo que dicen al periodismo. De hecho, Vettel tuvo declaraciones hacia el periodismo este fin de semana. Yo creo que Ferrari tiene ahí un condicionamiento que está muy pendiente de lo que van a decir el lunes y por eso se equivocan las estrategias. Ahí está la respuesta de por qué demoran 5 vueltas en decirle a Leclerc que deje pasar a Vettel. Es muy opinión. A ver, Diego. Perdón, ¿sabes que puedo decir algo? Perdón. Dale. Ahora vamos a empezar a ver la falta de arriba Vettel. Y sí, es probable. Y aquí vimos la falta de Jean Todt y Ross Brown también, bueno, un poco. A ver, Diego. Pero te digo, se necesita gente con experiencia que tome decisiones, no gente que vamos a ver qué pasa, a ver qué pasa. No, pero esto ya lo... Pero discúlpame. Para José, para. Diego, ¿vos querías contestarle algo, Mati? Sí, quería contestarle algo. Justamente ayer, mira, a mí me pareció, a ver, para que quede claro, ¿no? Este chico Charles Leclerc, lo cual yo apoyo muchísimo y le veo un gran futuro, porque un gran futuro es un chico que va rápido, un chico que fue campeón en la Fórmula 2, un chico que tiene historial, un chico que tiene todo el talento, que tiene sangre y demás. Pero la realidad es que esas cosas que escucho por radio, que le contesta a su ingeniero, para mí es una desobediencia, para mí es algo que está desubicado. Y ayer, modestamente, ¿no? No soy muy grande ni nada por el estilo, hago valer y me formo por las palabras propias y no por las palabras que pueden decir los demás. Ayer hice una breve encuesta en lo cual, si di a entender por lo que leía, ¿no? En su momento, en toda la situación, en las redes, en todos los países y demás, de que si no les pareció un poco elevado de tono las contestaciones que tuvo Charles Leclerc con respecto a su ingeniero a todo esto que estamos mencionando y hablando. Y la realidad es que puse sí o no, si estaba elevado de tono, sí o no, y la gente ganó por el sí. ¿Sí? Y a mí no solamente me sigue un círculo de gente que es ferrarista nada más o de un país, me siguen de muchos lados y las opiniones que tengo, yo sigo mucha gente de todos lados a favor y en contra de Ferrari y ganó el sí, en el buen sentido de la palabra, o sea que es como que fue un poco insolente el chico, ¿no? Vuelvo a repetir, lo banco, es un pibe que tiene mucha sangre, es un campeón, es un pibe que tiene para ser campeón de no de Fórmula 1, ¿no? Obviamente, sino de las categorías anteriores que viene, y tiene un gran porvenir, pero me parece que de esta manera, muchachos, entendamos que Charles Leclerc corrió una temporada en Alfa Romeo y corrió 3 carreras en Ferrari. Chico. Y no puede estar en Ferrari 3 carreras, perdón, Steffi, no puede estar en Ferrari 3 carreras y ya ser, como dicen mis amigos españoles, el puto amo de Ferrari y manejar todo. Me parece una desobediencia desde ese punto de vista. Vamos por partes. Primero, si decís ante todos, e inclusive en un contrato, que es la inversión del futuro, ¿por qué lo tratas como un segundo? Primero. Segundo, Leclerc avisó antes de esta carrera que... Leclerc dijo antes de esta carrera que... Bueno, yo quiero ser el número uno, pero me lo tengo que ganar. O sea, hasta él mismo dice, me lo tengo que ganar. Y no quiere aceptarse un segundo. Porque sabe que puede dar mucho más, que puede ganar carrera, etcétera, etcétera. Entonces, si cada tanto le das orden de equipo para un piloto que tiene un carácter similar al de Verstappen, pero más maduro, siempre digo que Leclerc es un Verstappen, pero maduro, y le decís que es la inversión del futuro, y se encuentra con una contradicción. Estoy de acuerdo, Steffi, con vos, en lo que estás mencionando. Pido la palabra ahorita. No se pisen, chicos, no se pisen. ¿Puedo decir una pequeña cosa? Esto también es otra cosa, que quien lo contrató fue a pedido de Marchione. En Marchione murió. Marchione lo hubiese puesto, pero no para ir a ganarle a Vettel, sino que lo hubiese puesto para que aprendiera y después de 2 o 3 años, cuando Vettel ya no está, que sea el piloto número uno. En este momento el chico se encuentra mandando, diciendo... El periodismo que está todo atrás de él, la gente que está perdiendo la cabeza, y al final lo que va a pasar es que el chico va a perder el control. No se olviden lo grandioso que fue Alonso, que cuando empezó a tomar decisiones por él, ganó 2 campeonatos, no siguió ganando ningún campeonato más. O sea, me permiten aportar algo nada más. A mí me recuerda esta situación de 1979, Ferrari, mismo equipo.
Gilles Villeneuve, que sabemos todos, si había un piloto impetuoso, un piloto con sangre de campeón, se llamaba Gilles Villeneuve, contra un Judy Scheckter que tenía más experiencia y que estaban en una situación en la cual estaban peleando el campeonato. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijeron a Gilles? ¿Qué le dijeron? Simplemente, tienes que esperar tu oportunidad y tienes que aprender. Claro, pero el jefe era otro y el presidente en ese momento era Don Enzo Ferrari. Bueno, chicos, Alfredo, redondea, dale, termina. Sí, terminar el punto es, hace falta, yo con todo respeto, por mucha sangre de campeón que tenga Alonso, Leclerc o el que me digan, si tienes la personalidad del liderazgo suficiente, yo lo siento, y después de una charla bastante constructiva, por supuesto, me voy a encargar de hacerle entender al muchacho que su oportunidad va a llegar, pero que nadie está por encima de los intereses del equipo. Es genial. Yo voy a agregar algo con respecto a lo que dicen eso. Para arreglar el tema de Leclerc. Desde el año pasado, de que el momento que se supo que firmaba para Ferrari, lo subieron a un pedestal. Tal cual. ¿Está claro? Sí, lo subieron a un pedestal. Entonces le vinieron haciendo el oído desde el año pasado. Mirá lo que hizo, mirá lo que hace. Empezaron a enfocarlo, vos mismo lo dijiste, Diego. Mirá cómo lo miran todos ahora cuando se equivoca, cuando hace las buenas Leclerc, porque firmó para Ferrari. Listo. Tuvieron todo medio año. Llegó. Lo pusieron como el salvador de la roja. Encima tenían al líder del equipo haciendo trompos y perdiendo la oportunidad de pelear un título. Llegaron las pruebas, llegó, y en tres carreras que vamos de este año, en tres carreras le pidieron al pibe, y no estoy hablando de que si estaban bien o mal, en tres carreras le pidieron que lo deje, que no lo moleste a Vettel o que lo deje pasar. En tres carreras. Ahora, yo vuelvo para atrás, ¿no? A lo que acaba de decir Jacques con el tema de Villeneuve y Scheckter. Villeneuve tenía todas las de ganarle a Scheckter en la pista. Ferrari fue y le dijo, vas a tener tu oportunidad. A ver, muchachos, Ferrari hace 6 años, le voy a contestar lo mismo que le dijo Carlos Reutemann a Gilles Villeneuve, cuando Gilles, después de que Ferrari le dijo eso, fue y le dijo, Carlos, tengo que hablar con usted, me dicen esto. ¿Saben lo que le contestó Reutemann? ¿Y quién te dice a vos que el año que viene Ferrari tiene un auto para que vos seas campeón? Exactamente. ¿Entendés? Entonces Leclerc sabe que hace 5 años que Mercedes le está juntando la cabeza a Ferrari, ¿sí? Entonces dice, discúlpenme, yo no era el que venía a salvar y ahora en 3 carreras me dicen que no lo pase a Vettel o que lo deje pasar. Entiendan la psicología, y no estoy poniéndome del lado de Leclerc, entiendan la psicología de Leclerc, que es un pibe que está en Ferrari, una camiseta pesadísima. Pásame, Andy. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo quieren que el pibe no reaccione a esas cosas? Es lógica la reacción. Si está bien o está mal es otra cosa, bueno, ¿eh? Yo puedo estar diciendo, no me gusta, José, que conteste así. Una pregunta, José. ¿Cuánta temporada tenía ya Gilles Villeneuve en la Fórmula 1? No, está bien, pero son otras. Una, nada, una, y, digo, por favor, una y un poco más. Hoy en día, no, pero estamos... No, no. Una temporada, creo. Disculpame, igual, Diego, que Leclerc. Una temporada completa, bueno, en el 78. Una. Y corriendo atrás de Reutemann. Aprendiendo atrás de Reutemann. Una, no tenía más de una. Así que ojo, y estamos hablando de 50, de una Fórmula 1 totalmente diferente. Hoy los pibes se suben al auto, lo dijo Enrique hace un rato. George Russell se subió, se bajó del Williams, se subió al Mercedes, hizo los tiempos de Hamilton. Es otra Fórmula 1. Vos fijate que, para una otra prueba, Villeneuve la primera vez que se subió a una Ferrari estaba a 1.5 segundos de los tiempos de Reutemann. 1.5 segundos. Hoy Leclerc se sube y le baja los tiempos a Vettel. Listo. No comparemos esas cosas. Me parece que son incomparables. Acá hay otro tema. Hay una bola de nieve que no la que vos. Que esta la hablamos siempre. Hoy el periodismo italiano le está pidiendo que el capitán de Ferrari sea Leclerc y no Vettel. Bueno, justamente Vettel le contestó. Alfredo, ¿podés explicar lo que Vettel le contestó justamente en Media Center, en la rueda de prensa post carrera? Justamente, la verdad que hubo otro debate interesante, ¿no, Jacques? Sí, sin duda alguna.
Bueno, básicamente la queja de Sebastian Vettel fue dirigida a obviamente generalizó, lo cual no me parece que sea lo correcto tampoco, pero su punto de Sebastian Vettel era, ¿de qué sirve que yo explique dentro de un contexto y dé una respuesta para que ustedes pongan lo que se les pegue la gana como titular? Entonces, yo puedo decirte y contestar tu pregunta directamente, pero finalmente ustedes van a poner lo que quieran. Y el trabajo de ustedes no me parece que sea lo correcto, ¿no? Básicamente eso es lo que le dijo a toda la sala de prensa, pero, por supuesto, bajo un contexto. Obviamente, él, creo, desde mi punto de vista, estaba dirigiéndose en gran parte también a esa prensa italiana, que muchas veces, en lugar de ayudar, me parece que tiene un efecto contrario, mete una presión excesiva. Van 3 carreras este año, ya están exigiendo que Leclerc sea el líder, cuando honestamente a mí también me parece demasiado apresurado, y me parece que la reacción de la prensa el día de hoy italiana es en respuesta a estas palabras de queja de Sebastian Vettel. Es una especie de vendetta italiana. Enrique, vos que estás ahí en Italia, ¿no? Esto se ve, digamos, aflora así a simple vista en el día a día de Italia, este tema de Ferrari, supongo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que acá a Ferrari están pegando muy duro. Y también caen, hoy caen, cuando no se gana, caen todos, ¿viste? Y hace años que no ganan. Claro. Así que acá probaron con otros pilotos, pero lo que están diciendo, ¿viste? Es en este momento es como si quisieran sacrificar a Vettel, que con eso no van a resolver, porque el que ponga no va a ganar. Esto es lo que no quieren entender, que no es cuestión de poner un piloto porque va a ganar, porque acá se necesita el automóvil para ganar. Si no está el automóvil para ganar, el McLaren, que tendría que haber ganado, le costó con la Fórmula 1 a Alonso. O sea, no, la gente me da la impresión que vive, no le dan bolilla, no quieren saber nada del pasado, porque el pasado no sabían que Fangio quién era, Senna ya era viejo, no está más. O sea, hoy no hay cultura del automovilismo, no hay cultura para nada, pero fundamentalmente, hablando de nuestro tema, no hay cultura de automovilismo. El otro día, una de las cosas, por ejemplo, que los organizadores de esto de las carreras de 100 años, llevan el auto de ¿cómo se llama? El Lotus, que va Gil a manejar el auto de su padre, y lo presentan como el primer auto que había tenido alerones. Yo digo, error, y se lo escribí bien en inglés, y dijo, esto es un error, porque el primer auto que tuvo un alerón en el posterior, que fue pasándose toda la aerodinámica de ahí, fue el Ferrari con el ingeniero Giacomo Calini, que fue el que lo hizo, y él mismo me lo explicó a mí, que fue hecho porque, dice, lo vi, porque la misma pregunta yo se le hice una vez que tuvimos una conferencia y teníamos que hablar. Le dije, ingeniero, ¿de dónde vino este día? No, lo vi en el Chaparral y lo quise probar, y justo llovía y el auto anduvo como una barbaridad. Y digo, yo sabía que alguien se lo había copiado a la noche, hicieron un alerón de madera a la noche y para copiarlo del sábado al domingo. Y yo me pensaba que era Chadman, me había equivocado. Me dice, no, fueron los de la Brava. Chadman no lo quiso hacer porque no lo había entendido. Después se dio cuenta enseguida y lo puso. Y de ahí todo el mundo. Pero te das cuenta que no hay cultura. Y cuando no hay cultura, quiere decir que no hay conocimiento de cómo se generó el automóvil y cómo fue el progreso paso a paso a hoy. Te digo, a mí me están llamando, haciendo gente de los clubes de Ferrari, distintos clubes, universidades, todo, solo para que yo hable del avance del Fórmula 1, del tiempo, del efecto suelo a hoy y del tiempo anterior. Ya me cansé, escribí un artículo muy largo, un report muy largo, y lo están publicando por todos lados.
Pero lo que estoy diciendo es que no se conoce. Cuando no se conoce, la gente cree que, es, que esto es pararse delante de un toro. Y no es cuestión de pararse delante de un toro, porque si yo no tengo un automóvil de carrera, no puedo hacer nada. Y si el automóvil no me funciona, voy a hacer mucho menos todavía. Tal cual. Y bueno, vamos a seguir hablando de autos que funcionan y autos el que no funcionan. Problema, bueno, que te digo, que hay acá, Ferrari tiene dos problemas. La estrategia y quién dice la puesta a punto si sirve o no. Porque ya se sabe que Vettel era flojo, tuvo a Weber en Red Bull y por eso le gustaba a Raikkonen. No porque dice lo paso por arriba, no, porque hay contrato firmado más que otra cosa. Lo que ocurre es que saben cómo poner a punto el auto. Leclerc es muy bueno, pero Leclerc no puede saber lo que nunca estuvo, porque estuvo solo un año y con 20 carreras, nada más. O sea, no puedes hablar lo mismo de otro tipo que tuvo 50, 30, 40 carreras. Y hay otra cosita más, Enrique, también para decir a lo que estás mencionando vos, que Leclerc, y eso lo dijo públicamente, todos lo escucharon, son dos formas diferentes de manejar el auto. Leclerc dijo bien claro, Vettel quiere el auto de una manera y lo maneja de una manera, se siente como de una manera, y yo soy lo opuesto, me siento cómodo de otra manera. Y creo que eso también trae un problema al equipo, claro, Enrique, porque claro, uno lo maneja con el dedo pulgar, vamos a ser en criollo y bien vulgar, y otro lo maneja con el dedo índice. O sea, estamos haciendo dos coches totalmente diferentes, sumado a la performance de Ferrari, a la fiabilidad de Ferrari, a los problemas aerodinámicos, a los problemas de estrategia y demás, y es una bola de fuego, una bola de nieve. Es que la gente sabe. Pero ¿cuántas veces Ferrari no tuvo dúos de parejos? ¿Acaso Schumacher y Barrichello eran pareja y manejo? No. Pero ahí era otra historia, Stefan. Schumacher, Massa, Alonso, Massa. Siempre hubo dúos disparejos en términos de conducción. No. Con Schumacher, el segundo. Con Schumacher era todo para él. A ver, de a uno. Más allá de eso. ¿Eran iguales en manejo? No. Obvio. El segundo Verstappen dice que no podía ni manejar el Benetton que usábamos. A ver, para que quiero redondear, Enrique. A ver, Enrique. No, para terminar con esto, digo, con Schumacher, el segundo piloto no era segundo piloto, era cuarto piloto. Un día Barrichello se le rompió el auto, agarró el auto de Schumacher y estaba primero. Y dice, este auto es distinto al mío. Sí, pero más allá de eso, yo hablo de cuántas veces Ferrari tuvo dúos disparejos y aún así daba buenos coches. Pero lo que te estoy explicando, Steffi, o sea, la era de Schumacher fue todo para Schumacher. No hablo de cómo era la era de Schumacher. Porque cuántas veces un equipo cualquiera con dúos disparejos en términos de conducción supo darle buenos autos. Yo sí, mira, te entiendo, Steph, a lo que te refieres. Yo te entiendo, Steffi. Sí. No, a ver, Alfredo. ¿Puedo dar una sola cosa más? De a uno. A ver, vamos en orden. Alfredo. Sí, solamente decirle a Steph que yo entiendo perfectamente su punto. La respuesta es que tenían estilos de conducción bastante distintos. Lo que pasa es que apoyando lo que decía también es que el trabajo era solamente hacia lo que necesitaba Schumacher. El trabajo incluso de Barrichello era ayudarle en otras áreas, probar otras cosas para lo que buscaba Schumacher en el auto, ¿no? Sí, pero más allá de eso, yo hablo de que por tener un pilotos con distintas formas de conducción sea excusa para hacer un mal auto. No. No. A ver, yo lo veo eso. A ver. Excusa total. Nadie dijo eso. Estilo de conducción, el auto no se puede satisfacer las necesidades de los pilotos. No, está mal. No, nadie dijo eso, Steffi. Pero bueno, Diego, pero vos también lo metiste dentro de la bola. Una bola de fuego porque Ferrari tiene. Para mí todos los pilotos son diferentes. Puede haber alguna. Perdón, José. Yo lo para cerrar el tema, porque me parece un tema hablar al Pepe, un tema que se malinterpretó y parece teléfono de compuesto esto. Yo lo que acoté fue en el apoyo a lo que decía Enrique, es que sumado a eso, públicamente Leclerc dijo: Vettel y yo tenemos dos formas totalmente diferentes de conducir el auto. Punto. Ahí se terminó. Después que fabricaron el auto diferente,
todo eso sí es una bola de nieve, pero yo dije eso nada más. Entonces, acoté y asumo lo que dije diciéndole, ¿qué problema más tiene Ferrari al nivel de que tiene problema estratégico, tiene problema de fiabilidad, problema de auto, aerodinámico y demás, que encima se le suma que tiene dos personas que manejan de diferente manera y de diferentes situaciones se encuentran con el auto? Nada más. Pero seguís metiendo en la bola, no es un problema, ese es algo que todos los equipos se van a encontrar. El tema es que cada piloto encuentre el setup adecuado para eso. O sea, hay pilotos que le gusta que meter la trompa y hay pilotos que le gusta que el auto saque la cola, qué sé yo. Por eso, y eso lo va en el piloto y punto. Pero hay veces. Sí, pero hay quiero veces. Decirte una cosa. Sí, el problema es que el automóvil tiene una tendencia. El claro. que maneja dentro de la tendencia del automóvil se salva. El que lo quiere cambiar se queda afuera. Ay, claro. Porque te digo, en la mayoría de los equipos de carrera, yo me acuerdo qué pasó con Rosberg cuando se retira. Rosberg se retira porque él quería un automóvil que se fuera de cola, completamente de cola, viajaba. Y en Williams teníamos que poner una barra de antirrolido posterior, que era prácticamente era 23 milímetros maciza. Así que eso era fierro puro y atrás el auto se tenía que deslizar porque lo llevaba de costado. Y hacía unos tiempazos impresionantes. Cuando se dejó Williams y se fue a McLaren, que estaba Barnard, el auto lo habían desarrollado como a Barnard le gustaba Prost, por eso desarrolló el auto understeer. El Williams tenía que ser oversteer porque si no, no iba. Él va allá y se encuentra con un auto understeer. Y él dice, este auto tiene mucho understeer, no se puede manejar. Barnard, ¿sabe qué le dijo? Este auto ganó 2 campeonatos del mundo. O lo manejás o te tenés que ir. Y se fue. Claro. Así que ojo. Claro. Ojo, no, te adaptás. Hay un punto. O te adaptás. Sí. O si sos nuevo, aprendé a manejar lo que están manejando los otros. O si no vas a si no tenés que ser un Senna o algo de eso que viene y cambia todo. Pero tenés que tener un ambiente que te acepta y te lleva sobre eso. Porque si entras a discutir de entrada dentro de un equipo, te quemás para todos los demás. Tal cual. Bueno, cambiando un poco de tema, hablando de autos que no funcionan, Renault, bueno, en la porra habíamos dicho que quien abandonaba primero fue un Renault, creo que fue Steffi. Steffi, ganaste. ganaste esa parte de la porra, la ganaste. Y algo interesante también fue que no hablamos, que fue que se puede decir que el torpedo Viat se cobró otra víctima a ver, esta carrera. Se cobró ¿o no? Dos más. Yo quisiera ver la cámara del McLaren de Sainz. Se anotó otro doblete. Se anotó otro, sí. No, pero ¿sabés qué pasa? Pero no lo toca, yo vi la cámara de Sainz y no lo toca en ningún momento. Choque de los dos, ¿no? Solamente, ¿qué se ve? Kvyat pierde la cola y cuando intenta corregir se va primero contra Sainz, ahí lo toca. Ay, y después se va contra Norris. Claro, yo eso la duda mía era, porque es muy raro de la forma que se ve, porque está lejos de Norris. Claro. Sí. Y digo, lo habrán tocado de atrás. Por eso yo quería ver el auto de Sainz. Perdón. ¿Cómo dijiste, Steffi, que fue la maniobra? Primero, o sea, desde la cámara de Carlos Sainz se ve primero que no se ve tanto en escena a Kvyat, pero se lo ve primero un poco descontrolado. O sea, que entra a la curva y trata de corregir. Y en esa corrección, primero lo toca Sainz y luego se va contra Norris. Claro. Pero toda la culpa fue de Viat, o sea, a Viat no lo toca nadie de atrás, o sea... Claro, exactamente. No. Okay, a ver, perfecto. El tema perfecto, es cuando pierde, lo que dice este, cuando pierde la cola, pega contra el auto de Sainz, claro. Y ahí la trompa barre para el otro lado y le pega a Norris. Y ahí Norris sale volando por la galaxia. Claro, ahí está. Sí. Bueno, y ahí, nada, hizo strike, le bajó los dos McLaren con problemas. Bueno, Norris tuvo. Volvió el torpedo Viat, que después, bueno, termina abandonando muy tarde, porque aparte a raíz de eso se gana un drive-thru, porque obviamente en la telemetría ellos ya se dieron cuenta que nadie lo tocó, que fue todo culpa del solo. Viat se expresó a raíz de eso, dijo que para él estaba mal hecho ese drive-thru. Y el jefe de equipo, ¿cómo es? El jefe de equipo también. Sí, tal cual. Bien, bueno,
La cuestión es que, bueno, los Ricciardo pudo salvar ahí un poco las papas de Renault, volviendo a hablar de Renault. Se encontró con el auto, por suerte Ricciardo se encontró con el auto. Sí, sí, se, sí. Se está encontrando con el auto de a poco, ¿no? Le costó un poco, le está costando un poco más, te diría, pero creo que está progresando Ricciardo con Renault. Bueno, de Verstappen ya hablamos, pero... a ver, si uno ve la cómo terminó la carrera, Hamilton, Bottas, Vettel, Verstappen, Leclerc y Gasly, podemos decir que es lo lógico. Los tres equipos top que están peleando por las posiciones, las seis primeras posiciones, quedaron ahí. Ahora, ¿vale la pena? Yo te corrijo algo, ¿no? Pero para mí ya, en este año 2019, y voy a pecar un poco de pesimista como Andrés López, uno que alguien conoce, sí. Yo creo que este año ya está terminado, porque equipo top es uno solo nada más, los otros no, dos equipos. No, tal cual, ver, tal cual. De pensar en pelear con Mercedes, terminamos peleando con Verstappen y nos quedó en el tintero hablar de las estrategias no, que pero, hace Ferrari, ¿no? Con pero escúchame, sí, pero escúchame lo que te quería decir. Dale, a ver, vale. Hamilton termina primero, a 6 segundos Bottas, a 13 segundos Vettel, a 27 Verstappen y a 1 minuto y medio Gasly. Sí, tal cual. Que a Gasly le hacen entrar, justamente, porque tenía tanta diferencia, se perdía en China 26 segundos del momento que entra hasta que sale, y tenía un amplio tiempo que atrás venía Ricciardo, que pudo entrar, colocó el compuesto más suave y Red Bull le hace ganar el punto a la vuelta más rápida, ¿no? Que en este caso, más de una vez polemizamos este tema, a ver si los equipos iban a hacer entrar al piloto para ganar el punto rápido y demás, pero Red Bull lo hizo bien, y no solamente lo hizo bien, sino que aparte se llevó el premio del pit stop más rápido en carrera, ¿no? Así que fíjate qué bien que lo hizo Red Bull, y le hizo ganar un puntito más a Gasly. Tal cual, tal cual. Así que, bueno, y lo que es estrategias, por mencionarlas rápidamente, bueno, fueron dos paradas, en la mayoría de los casos, salvo Gasly, que paró tres por este caso, bueno, Pérez y Raikkonen pararon una sola vez. Muy buena carrera de Pérez, ¿eh? Muy buena carrera de Pérez. Yo había puesto a Albon como lo mejor. Yo me rectifico. Yo creo que la mejor carrera fue la de Checo. Ya con la largada alcanza. Albon también paró una vez y arrancó con blandas, ¿eh? Cuidó muy bien esos neumáticos. Y salió desde el último lugar. Yo solamente me gustaría decir algo respecto a Checo, y es que seguramente todos han visto el video on board de su arrancada, sí, de sus primeras curvas, y de verdad, lo digo sin chauvinismo, si esa arrancada la hace un europeo, seguirían hablando de ella, de verdad. No me cabe ninguna duda. Eso es cierto. No me cabe ninguna duda, Jacques, ya eso lo hablamos un montón de veces. Sí, varias así, veces. Lamentablemente. Bueno, varias veces, pero bueno. Bueno, si querés, lo digo yo más así, a ver, sin pelos en la lengua. Groseramente. Si Ocon, hoy salía en la tapa de los diarios, a eso te referís, ¿no, Alfredo? No exactamente Ocon, pero sí es un gran ejemplo el que has puesto, Dieguito, sin duda alguna. Y díganme que no, ¿no? Sería Autosport la portada diciendo The Next Mega Superstar. Sí, exactamente. Bueno, Raikkonen noveno. Raikkonen parecería ser que va a ser el que le va a llevar los puntos a Alfa Romeo este año, obviamente. Sí, hizo un gran show, tanto dentro como fuera de pista, sobre todo al final, cuando se estaba yendo medio chavo. Ahora que sobre todo, a ver, sí, las copas no. Bueno, después. Albon se lleva el último puntito que, a ver, si uno piensa en términos de la vuelta rápida, fíjense que, bueno, esa pelea a veces por ese último puntito es feroz, ¿no? Por llegar décimo. Y, bueno, hoy yo creo que vamos a ver muy seguido a alguien que ya está listo, ya no puedo llegar a ningún lado, por lo menos me llevo un puntito y es como terminar el top ten con la vuelta rápida, ¿no? Así que punto ahí para Red Bull y Gasly, que creo que lo vamos a empezar a ver más seguido eso. ¿Te quedaste sin chance? Entrá, estás cómodo, tenés 20 segundos adelante, 20 atrás, listo, salí a hacer la vuelta rápida, nos llevamos un punto más. Va a empezar a ser parte de las estrategias. Obviamente en la parte media, ¿no? Hamilton preguntó. El que más lo va a hacer, creo que va a ser Red Bull, ¿eh? Ojo. No, bueno, el que preguntó, Hamilton preguntó, che, ¿quién tiene la vuelta rápida? Y medio como que nadie le dijo, che, bueno,
fue como algo implícito. El tipo no apretó para hacer la vuelta rápida y Bottas tampoco. O sea, Mercedes ya dijo que no está a favor de que vayan y arriesguen, porque obviamente ya salen primero, que no tienen necesidad de arriesgar. Pero en la mitad de la tabla vamos a ver esta la gran Gasly de este fin de semana, me parece. Sí, pero lo va a hacer mayormente Red Bull, Gasly, porque son el que va a quedar sin chance siempre. Los demás sí, están más apretados, es que son, y Red Bull tiene diferencia malo. Claro, es qué mal está, le va. Qué sí. Mal le va en la carrera y qué va a sufrir. Tal cual. Bueno, después lo tenemos a, bueno, Grosjean con el Haas, Stroll, que hizo una carrera bastante decente también. ¿Cómo se caen los Haas en carrera? Sí, horrible. Sí, bueno, Gunther Steiner decían que tiene un problema con el tema de la gestión de neumáticos y que dice que en Bakú lo van a pasar mal también. Sí. Steph, sí. ¿Me permites hacer una aclaración? Yo acabo de tener información muy importante desde dentro de Haas, en donde Steiner ha dicho que el problema que tienen en ambos Haas está entre el volante y el respaldo del asiento. Bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Ese es un viejo dicho ese. Sí. Ese es otro tema, pero ya no se puede solucionar. No es la flecha, sino el indio, ¿no? Dice a Federico, es buena fuente, ¿no? Lo que mencionás, porque no queremos ser empresa amarillista tampoco. Sí, al final del programa la vivo sin problema. Okay. Sí, hablando bueno. Después voy a comentar lo que hizo su padre en IMSA, una solución poco común, pero después lo comento. Bien, bueno, después lo tuvimos a Sainz con el McLaren, que bueno, el que más problemas tuvo después del toque fue Norris, obviamente, que tuvo el fondo plano roto. Después Giovinazzi, Russell y Kubica, obviamente... dos vueltas demorados, como algunos lo dijeron la semana pasada, y finalmente cerraron Norris, Viat y Hulkenberg. Pero bueno, el tema acá es, resumiendo la carrera, Hamilton vuelve a ganar una carrera desde el principio, porque le gana Bottas en la largada y ahí ella sentencia el resto de la carrera, y 1-2 de Mercedes, ¿no? El tercero consecutivo. Es decir, tres veces consecutivo. Claro. El tema es, cómo sigue el año, ¿no? Porque teníamos esperanza de que haya pelea, que incluso Red Bull se sume, etcétera, y me parece que la realidad nos está pegando duro, ¿no? Baja la persiana, Andy, y nos vamos si querés. Sí, listo, que cierre, que el último apague la luz, pero bueno. El último apague la luz, tal cual. Vamos a ver qué pasa. Van tres carreras nomás, digamos, todos van a llevar mejoras en Barcelona, pero bueno, ya perder las primeras tres, y me atrevo a decir la cuarta en Bakú, dudo que alguien pueda moverle la estantería a Mercedes para la próxima carrera. Vamos a ver qué pasa. Ojo a Red Bull la carrera que viene, porque Red Bull lleva nuevas actualizaciones y parece que Honda va a abrir un poco más el grifo a nivel motor, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejamos para la previa. Red Bull anda bien en Bakú, después Monte Carlo. Lo dejamos, sí. No, Bakú, Barcelona, no. Y creo que Monte Carlo ahí. Claro, sí. Bakú, Barcelona y Monte Carlo. Bueno, Steffi, tuvimos... Steffi, no te olvides que en Barcelona ganó Verstappen en la primera carrera, así que ojo, Red Bull también puede estar ahí, ¿eh? Sí. No, ha sido una colección del calendario. Ah, okay. Nada más. Okay. Bien. Bueno, Steffi, este fin de semana que pasó así rapidito, hablamos brevemente de MotoGP y de bueno, Formula hubo de todo. IndyCar, IMSA. Por eso. Vamos a hacer un acuerdo. Mencionemos muy por arriba el tema y la semana que viene lo desarrollamos un poquito más, con más tiempo. ¿Te parece? ¿A cuál? A todos. A ver, MotoGP, hagamos un podio de cómo salieron las cosas y una breve resumen de un minuto. Simplemente decir quién ganó en IndyCar, quién ganó en MotoGP, quién ganó en Fórmula E, quién ganó en IMSA y
la semana que viene desarrollamos mejor el tema. Este claro, exacto. Bien, perfectamente. Bueno, empezamos con MotoGP, es el Gran Premio de los Estados Unidos en Cota, un circuito que causó mucha polémica durante este fin de semana por el tema de cómo está el estado del asfalto, pero bueno, ese es otro tema. Una carrera que vimos a Marc Márquez caer y Alex Rins cortando la racha super victoriosa de Marc, así que el Alex se llevó su primera victoria en MotoGP. Segundo, Valentino Rossi, que ahí le peleó sobre, en la parte final y bueno, no le pudo ganar. Nos vamos a ¿cómo es? A Estados Unidos con IndyCar, a Long Beach, por el primero, con el IMSA, que tuvo una carrera muy intensa de primero a principio y final, y terminó ganando el Action Express número 5 de Joao Barbosa y Felipe Albuquerque. Mientras tanto, en GT Le Mans, ganó el Bummer y Lawrence Pastor con el Porsche 912. Después, siguiendo en Long Beach, victoria contundente de Alessandro Rossi, aplastante, le sacó 20 segundos a Joseph Newgarden. Una carrera que fue más un paseo militar de Rossi que otra cosa, así que no hay mucho que comentar. Y por último, la... hay un eco ahí, ¿no? Sí. Hay un eco ahí, a ver. Dale, seguí. Ahí. Bueno, y por último, nos vamos a Roma, volvemos a Europa con el comienzo de la parte europea de la Fórmula E, y en la que Mitch Evans y Jaguar se hicieron con su primera victoria en la categoría de coches eléctricos, después de haber hecho una gran maniobra sobre André Lotterer. Y bueno, Pechito López terminó décimo sexto en una carrera que empezó con una montonera producida por el propio Pechito, y bueno, después llegó décimo sexto allí. No está muy fino Pechito en la Fórmula E, ¿no? No está en su mejor... Que... Bueno, la semana que viene charlamos un poquito más en detalle de todo el tema. Bueno, gente, ¿nos quedó algo de eso, Steffi? ¿O lo desarrollamos mejor la semana que viene? Porque la semana que viene mejor. Dale. Bueno, lo que sí puedo decir es que el que más cerca estuvo de quedarse con la porra fue Ariel, que dijo que iba a ganar Hamilton, segundo Bottas y tercero Vettel. El único si que le pegó... ¿Y si fue así? ¿Ganó Ariel? No, porque tenés que pegarle la pole y la pole no le pegó. Es completo. Ganar es pole y las tres primero. Yo le pegué a la pole, pero no le pegué a nada del resto. Y bueno, después Steffi, Jakvec y Diego dijeron que las vueltas de William que perdieran dos, ganaron, muchachos. Yo dije cuatro, estuve un poco excedido ahí. La vuelta rápida, nadie puso a Gasly, así que tampoco va. Y el que rompe el primero, Steffi, dijo Renault, listo, ganó Steffi ahí en ese punto. Así que vamos a ir poniendo categorías, pero nadie se lleva la porra. La porra es pole y las tres primeras. Eso es el lo que tiene la que histórica ganar. De la porra. Claro, exactamente. Así que bueno. Bueno, gente, nos excedimos un poco de tiempo hoy, pero creo que había muchas cosas para charlar y obviamente las polémicas hacen que nos extendamos un poco más. Pero bueno, la semana que viene ya volvemos con la previa de Bakú y bueno, vamos a hablar un poquito de los temas que nos quedaron afuera. Nos quedaron algunas noticias importantes afuera que las vamos a charlar la semana que viene. Esta semana se va a seguir hablando de Ferrari, así que por lo menos Ferrari fue campeón del invierno en los test y es campeón de noticias, así que claro. Primera semana vendió, la segunda también, tercera, cuarta, quinta, y así estamos. O sea que Ferrari viene bien. Lo que son las partes de accionistas están contentos porque vende mucha prensa, ¿no? Tal cual. Pero lo menos salen las tapas de los diarios, ¿no? Que dicen que no hay mala publicidad, hay solo publicidad, dicen, ¿no? Tal cual. Así que bueno. Bueno, gente, les mando un abrazo y nos vemos el lunes que viene. Saludos. Hasta el lunes que viene. Hasta luego. Abrazo, chao. Un abrazo, un placer, como siempre. Un abrazo.